bueno es un parte eh, eh, a días a todos y a todas eh, bueno en primer lugar y en nombre del departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente del gobierno vasco pues agradecer a todos vuestra presencia hoy aquí y vuestra participación en esta jornada que lo que pretende es presentar de alguna manera el programa de compra pública verde de Euskadi a 2030 y que como seguramente muchos de vosotros conoceréis, pues ha sido elaborado conjuntamente entre el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco con la participación de entidades públicas y también de entidades privadas. En esta jornada la idea es detallar de alguna manera los objetivos de este plan el modelo de gestión que se va a llevar a partir del mismo y los ámbitos de actuación que se van a desplegar y que así recoge el documento. ¿no? Además, eh, bueno, aprovecharemos para, para repasar un poco la trayectoria que ha tenido la compra pública y contratación verde en Euskadi estos últimos años y así, así como conocer con un poquito más de detalle, de detalle tres experiencias en materia de compra pública verde ...que a día de hoy pues eh, está en una situación de mayor avance, ¿no?... ...y de mayor implicación interadministrativa... ...y bueno, pues, y en ese sentido nos van a acompañar... ...pues tres, tres entidades públicas... ...que están comprometidas de alguna manera con este programa... ...como son EITB, la cuadrilla de Gorbe y Aldea... ...y la Diputación Foral de Guipúzcoa... ...que van a contar de alguna manera el detalle de su experiencia, ¿verdad?... ...y, y que bueno, como con total seguridad entendemos... ...que va a servir también un poco como guía... como ejemplo o como inspiración para el resto de administraciones que hoy aquí nos acompañáis. Euskadiko erosketa berdearen 2008 marrerako programa prestatzeko lanean, Euska, Eusko jaurraritzako biza Iliauek eh, parte hartu dugu. Ala ere gurekin batera, beste hainbat eragile ere aritu dira sozietate publikoak, foro aldundiak, toki erakundeak, Euskal enpresak, guztira, Irureuneta berrogeita amar eraguille bañogueago implicación maya de esverdiñequín Erosqueta verde en parte archea euskadico identitate es agua da. la participación decía que es un, bueno una seña de identidad dentro de lo que es la política de compra y contratación verde en euskadi y como tal hemos intentado siempre integrar de una manera natural la participación dentro de lo que son las fases de proceso de elaboración de la planificación ambiental eh, dentro del marco del Gobierno Vasco, ¿no? Y muestra de ello es el elevado número de entidades o agentes que han participado dentro del marco de este programa de elaboración. Y en concreto han sido más de 350 las que con las que hemos contado para la, la elaboración del mismo. Y, bueno, y por ello también quiero mostrar públicamente pues, la satisfacción del Gobierno Vasco y en concreto de nuestro departamento en ese sentido y agradecer enormemente a estas entidades pues y a todos ellos su colaboración. Desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, el horizonte que hemos puesto para este plan ha sido a 2030, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria que están llevando todas las planificaciones europeas. Ya sabéis que prácticamente todo el contexto de objetivos, obligaciones, bueno, eh, expectativas, directivas, eh, están apuntando a esa fecha como una fecha relevante para dar el salto, de alguna manera, hacia unos objetivos ambientales mucho más ajustados a lo que es el futuro de la conservación del planeta, ¿no? Y esos desafíos actuales, pues hay que llevarlos también al marco de la compra pública verde y entendemos que a ese contexto político y económico a 2030. Y en ese sentido, pues esta nueva etapa de programa de compra pública verde lo que viene a centrarse es en tres objetivos concretos, ¿no? El primero es asegurar la coherencia con la política económica y ambiental. Vasca, contribuyendo a tres ámbitos fundamentales y prioritarios que en ese sentido son la economía circular, el cambio climático y el medio natural y la biodiversidad, afianzar esa implementación de, de la sistemática de compra pública verde dentro de lo que son las entidades públicas eh, y los organismos públicos y movilizar también al sector empresarial vasco para que utilice eh, a nivel de sus aprovisionamientos también soluciones sostenibles para dar o para abordar de alguna manera estas licitaciones o estas contrataciones de las administraciones vascas. ¿no? De tal manera que este esfuerzo aúne lo que es el rendimiento ambiental y nos lleve a todos a una clave de mayor competitividad. ¿no? En ese sentido, bueno, quiero destacar que en esta etapa, además de dar continuidad al recorrido previo, lo que se busca es un salto cualitativo dentro de lo que es este programa Marco para abarcar no solo el sector público sino también el sector privado, que tan relevante es como aprovisionador o como, eh, como vamos a decir eh, proveedor de servicios, pero también es como empresa y como entidad que contrata compra eh, de la misma manera que las administraciones. ¿no? En ese sentido, el programa se va a desplegar en dos planes de acción a medio y largo plazo para la consecución de estos objetivos que, que lleva el programa y favorecer de esta manera el uso de la compra del sector público y privado vasco de forma excelente, coordinada en el mercado y trabajando hacia un desarrollo socioeconómico más sostenible, que en ese sentido nos permita maximizar de alguna manera la protección del medio ambiente y la competitividad. Programa que se ha agarrado en el Burua, UNACOADA, Euskal es que Sector Público, con licitación Euneko, Irurogita, Ma, Bostec. ingurumen irizpideak txertatu itzala lehen kategorietan. Oro bat, elburutzat hartzen da eun eta berrogeita mar erakunde publikok eta berrogeita mar erakunde pribatuk horren inguruko kompromisoa formila, formalizatu e, desatela. Gaur gainera, jakinara zinai dizuet ia hogei erakunde publikoak, publikok euren konpromiso formaliza tu tutela. Bueno, como ven, la Administración Pública se va sumando a este programa y, como les decía, es el momento de reforzar también la presencia del sector empresarial, tanto como entidad, como decía, de licitación, como proveedor de los servicios. Eh, por su ambición, apoyo técnico especializado y movilización de los agentes implicados, la estrategia de Euskadi en compra y contratación pública verde se sitúa en estos momentos a la cabeza de iniciativas dentro de lo que son los gobiernos nacionales y eh, regionales europeos eh, más avanzados a nivel de toda la comunidad europea y en ese sentido bueno pues algunas cifras para que os situéis de cómo estamos con referencia al marco internacional ¿no? en el análisis de los resultados anuales en 2005 se constata una consolidación de, de la evolución de la compra verde eh, vasca, que nos sitúa en torno al 24% del total de las licitaciones. Quisiera además resaltar que, bueno, que en Euskadi, a día de hoy eh, y en concreto estos dos últimos años, quizá por el efecto de la pandemia no han sido tan, tan dados a conocer, pero hemos recibido dos, dos reconocimientos bastante importantes y relevantes a nivel internacional en este marco de compra pública verde, como son dos de los premios que os quería señalar aquí, es el premio Procura Plus, que está otorgado por la Red de Gobiernos Locales eh, por la Sostenibilidad, CICLEI, que es una red internacional de administraciones públicas, y por otro lado el, el premio que nos, concede, que nos ha concedido el Consejo de Liderazgo de Compras Sostenibles de Estados Unidos como uno de los programas que mejor despliega el programa de compra pública verde a, a nivel institucional. Respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también es importante y relevante destacar, ¿no? cómo como se alinea, alinea este programa con los, con los ODS, es decir, que el indicador 12.7.1, que es eh, relativo al número de países que están de alguna manera implementando estas políticas, Euskadi se sitúa entre las diez, primera, en las diez primeras posiciones de los 79 gobiernos que ya están evaluando a través de indicadores este compromiso. Y está en segunda posición entre los 39 regi eh, eh, gobiernos regionales. Bueno, un punto más que de alguna manera avala que Euskadi en ese sentido está trabajando, está trabajando con firmeza, ¿no? gracias a todos vosotros, desde luego, sin lugar a dudas, y a todos los que se vayan sumando a este programa poco a poco. ¿no? Badira sortzigako Valió Beresia, Eranchi, er er di Diotenak, Erosketa, Eta, Contratas Verdea Oberdea, Prozesuari, kompromiso politikoa eta plangintza, ingurumen irizpideak lantzea eta egokitzea, enpresa sektorearen parte hartzea eta koordinazioa, eremu berritzailetan egindako aurrerapenak, ingurumen irizpideak txertatzearen aldeko laguntza, ekonomia eta esasun zailareriko zailar alianza, atxikitatu, atxik ui, uh, barkatu, atxikitatu, Taco, Eracundensarea, ...eta A, Guidachen, Duten, egindako Guindaco El nuevo programa tiene, cinco, además, cinco ámbitos de actuación que van en la línea de consolidar la compra y contratación verde como herramienta esencial para el despliegue de las políticas en Euskadi, avanzar en el compromiso de la compra y contratación verde tanto pública como privada, convertir la compra y la contratación verde en un elemento estructural y de innovación en todas nuestras organizaciones, disponer de un mercado adecuado, que es fundamental también a nivel de calidad, y preparado sobre todo para el diálogo y la colaboración eh, en este marco, ¿no? y especialmente implicando a las pymes, ¿no? que a veces nos olvidamos de ellas y son empresas a las que les va a costar un poquito más ajustarse al mismo. Y, por último, y por quinto, en quinto lugar, eh, visibilizar los avances, los logros y los beneficios. Siempre hemos dicho que unas... Administraciones que no se evalúan y no tienen indicadores para conocer los efectos de sus políticas, pues no mejoran o no avanzan. Y en ese sentido, el programa también lleva un bloque importante de actuaciones. ¿no? Eh, por último, bueno, y finalizando ya, destacar eh, los, pri los principales resultados de, de lo que llevamos ya de este programa, que, como sabéis, aproximadamente se aprobó, bueno, se aprobó eh, a finales del año 2021 y ya empezamos a tener encima de la mesa algunos resultados que indican que, bueno, que gracias a este impulso de programa eh, de compra y contratación verde eh, de Euskadi a 2030, más del 30% ya de, de licitaciones han lleva, llevan a cabo o están integrando ya cláusulas y criterios ambientales, lo que ya nos supone un importe económico aproximado de 70 millones de euros en lo que es el País Vasco. Y si nos centramos ya en las categorías que prioriza sobre todo el programa, los porcentajes suben sustancialmente y estamos hablando de un 44% de las licitaciones que tienen ya en cuenta criterios ambientales, contrataciones que, que supusieron más del 50% del volumen económico licitado en Euskadi durante el año 2021. ¿no? Bueno, por último, permítanme recordar la visión del programa, que no es otra que la de utilizar el potencial de la compra del sector público y privado vasco de forma coordinada con el mercado para un desarrollo socioeconómico sostenible que maximice a la vez la protección del medio ambiente, la competitividad empresarial y el bienestar de las personas en Euskadi. Y en este sentido, bueno, pues a la, apelar a la responsabilidad de todas las administraciones vascas y a la ciudadanía también, porque no nos podemos olvidar de ellos a la hora también de comprar y de alguna manera y contratar servicios. Y felicitar desde luego a quienes estáis hoy aquí, a quienes ya llevan eh, trabajando en el programa eh, estos últimos años, ¿no? Y bueno, y en ese sentido hoy vamos a ver esos tres ejemplos aquí de cómo se puede avanzar eh, en esta materia. Bueno, es que Ricasco, muchas gracias a todos por vuestra atención y le doy paso a Itziar Aguirre, viceconsejera de, de Economía y Hacienda. Bai, eskerrik asko amaia, nere labur labur, ba, dat, e, bueno, aurkez pentsiki bat egiteko egun on guztioi, la urte pasa dira sektore publikoaren kontratuen lege berria indarrean sartu zenetik. Lege honek bere zioen azalpenean argita garbi utzi zuen. Kontratazio publikoa Europako pibaren edo barne produktu gordinaren euneko amabost hogei mugitzen duena, ezin zela soilik helburu bat izan baizik eta interes orokorreko beste helburu batzuen zerbitzura egon behar zuen. Kasu honetan den moduan, ingurumena sustatzea eta babestea. Definizia aurretik ere entzun dugu eta hemen seguronik ondo ezagutzen dezue. Kontratazio publiko berdea, sektore publikoak oroar, ingurumen irizpideak kontutan hartuta egindako erosketetan datza. Ondorioz, kontratazioaren garrantzia ez da soilik ekonomikoki merkeena den eskaintza lortzean oinarrituko. Eskaintzarik onena, eskaintza ekonomiko lehiakorra eta ingurumen iraunkortasun handiagoa bateratzen dituena izango baita. Con la contratación pública verde se trata de dar un impulso a la compra de aquellos productos y servicios que a lo largo de su ciclo de vida sean más respetuosos con el medio ambiente, en comparación con otros que sirvan para cubrir la misma necesidad, pero que tengan un mayor impacto negativo en el mismo, es decir, buscar una utilización más sostenible de los recursos naturales disponibles. En definitiva, se trata de utilizar la contratación como una herramienta más de protección medioambiental y que, a la larga, permita dirigir la conducta de los operadores económicos hacia una producción medioambientalmente responsable. Dado que al incidir en el lado de la demanda podremos conseguir un incremento en el mercado de productos ecológicos, a la vez que incentivamos el diseño y aplicación de nuevas tecnologías medioambientales, lo cual permite mejorar la economía en su conjunto, pues crea nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la industria verde. La importancia que desde siempre le ha dado el Gobierno Vasco a la protección del medio ambiente a través de la compra pública no es nueva y en la misma IOBE es un actor principal. Ya en el año 2005 empezó marcando una senda a seguir cuando inició el proceso de ambientalización de los pliegos de los contratos públicos y desde entonces el camino no ha cesado, interviniendo activamente desde la elaboración del acuerdo del año 2008 sobre la incorporación de criterios sociales, ambientales u otras políticas públicas en la contratación de la Administración vasca. hasta la más reciente elaboración y difusión de la Recomendación 2 2018 de 21 de junio de la Junta Asesora de Contratación Pública sobre Cláusulas Ambientales. Eta horrela, amaiak esan duen moduan, erosketa publiko berdearen datuak urterik urte hobetzen joan dira. 2008 bat garren urtean, ingurumeneko kriterioak dituzten kontratuak euneko geita marra gaindituzuten lehen aldiz. Alare e guiada orendiqueré gainditu gainditubarecos topoac, Erosqueta Público Verdean, Etalano Retan y Oberen, papera funchescua y Satenarida. Entre las dificultades, lo primero que podemos observar es la cada vez menos, pero todavía falta de conocimiento y preparación en los órganos de contratación para la integración de los criterios ambientales en sus licitaciones. Por esta razón, en Euskadi se ha creado una sólida plataforma de recursos de apoyo liderada por IOBE, que ha permitido generar conocimiento, aprendizaje y experiencia colectiva sobre el proceso de ambientalización de la contratación, lo que a su vez ha generado una mayor seguridad jurídica en los órganos de contratación para el empleo de los mismos. Todo ello sin olvidar los programas de compra pública verde que han permitido ir avanzando en esta compra de manera progresiva y de cuya importancia nadie duda, pues permitirán consolidar la compra pública verde en toda la Administración vasca, implementar la compra verde en el sector privado vasco y desarrollar el mercado verde con una oferta vasca de calidad y competitiva. Por otro lado... Todavía existe cierto desconocimiento de los beneficios económicos que comporta la contratación pública verde, pues no, podemos, no debemos olvidar que impulsando este tipo de compra sostenible, las políticas de protección del medio ambiente de las Administraciones serán menos costosas, lo cual redundará en la utilización más eficaz de los fondos públicos. Verás, Onurawek, Lordualisateco, Divulgación a Eta horretarako jardunaldi hauek ere funtsezkoak dira. Besteri gabe eskerrik asko jardunaldi hauetan partzea, parte hartzen dezuen guztiei eta segi desagun laneak helburuak el, merezi dueta. hoe kolokando Bueno. Pues eh egun hon gustioi, eskerrik asko etortzagaitik, la verdad es que un gusto berri gorpegiak ikusi. E, bueno, orain ibarra naz, e, zuetako batzuk seguramente ezagutuko nauzue. Erosketa eta kontratazio programaren ardura duan naiz, eta bueno, pues, e, orain azalduko dizuetzen izango den erosketa eta, eta kontratazio berdearen bidea Euskal Herrian Euskadi. Euskal vale? Herrian Euskadi. Bueno, eh, muchísimas gracias por venir. Eh, la verdad es que un gusto volver a, a, a ver eh, las caras, eh, muchas de ellas conocidas. Soy Goran Ibarra, la responsable del programa de compra y contratación verde de Euskadi 2030, y, y bueno, pues vamos a, a la segunda parte de la jornada. El, el director de Iobeal les os presentará el propio programa, pero antes de, de presentaros el programa, sí que queríamos, eh, bueno, pues eh, también contaros un poco cuál ha sido la historia de, de la compra verde en, en Euskadi, ¿vale? Eh, el año pasado se aprobó el programa de compra y contratación verde de Euskadi 2030 y bueno, pues nos obligó un poquito a parar, un segundito. Eh, ver un poquito qué habíamos hecho, qué habíamos hecho bien, qué habíamos hecho mal, y esas veces que nos paramos un poquito y vemos cuál, cuál ha sido eh, la historia, qué cosas hemos ido eh, haciendo, pues la verdad es que nos vino muy bien y es un poco lo que os queremos contar, ¿no? Eh, vemos, eh, fuimos conscientes de, de todo el trabajo que hay detrás, de toda la gente que, que ha estado movilizada, de todos los esfuerzos y de las cositas que bueno, pues poco a poco hemos ido consiguiendo entre todos y todas los que hemos eh, formado parte. Entonces, bueno, la jornada de hoy básicamente la vamos a dividir de esta forma. En esta primera parte, eh, después de la presentación de las dos viceconsejeras, os voy a contar, bueno, pues en la medida que, que, que pueda cuál ha sido esta historia que hemos ido eh, elaborando entre entre todos y todas. Eh, luego va a haber tres administraciones que ya han comentado, que son la Diputación de Foral de Guipúzcoa, el grupo ITB y la cuadrilla de Gorbea y Aldea. Que sí nos parecía muy importante el, el, el que bueno pues os contaran ellos mismos de primera mano cuál ha sido su experiencia. Tres administraciones muy diferentes, tres administraciones eh, bueno, pues que cada una ha cogido la compra y contratación pública verde, la ha adaptado a, a su realidad de una forma singular, como no puede de ser de otra forma, pero en los tres casos, bajo mi punto de vista, de una forma muy exitosa. ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía eh, muy apropiado que estas tres eh, personas que van a, ver, a contaros la experiencia han sido unos de los principales actores, diría yo, de esta película que os voy a contar ahora. Y bueno, pues que mejor que, que ellos mismos que nos cuenten qué han hecho ¿no? y cuáles han sido eh, sus fortalezas, qué cosas les ha costado más para, para llegar a este momento. Eh, y luego ya, después de, de conocer estas tres experiencias, ya Alex, eh, Alexander Boto, el director de Iove, sí que nos va a presentar el propio programa. ¿vale? Es decir, ahora ya eh, hemos parado, hemos pensado y hemos elaborado la, segun, la, la siguiente parte del camino que nos toca por andar. ¿vale? Entonces, va a ser el propio Alexander Boto quien nos contará la, la presentación. Bueno, pues empiezo a contaros la, la historia de la, de la compra verde, principalmente de la compra pública verde en Euskadi. Eh, y echando un poco la vista atrás y mirando cuándo empezamos a hablar de, de esto de la compra verde, pues el primer dato que tenemos es en el 2002, nada más y nada menos que hace ya 20 años, ¿vale? Y muchos de los que estamos aquí o por lo menos parte empezamos casi, casi por ahí, un poquito más un poquito más, eh, más tarde. Ya en la propia Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible que se hizo en 2002-2020, ya había un compromiso de promover una política de compras públicas que introdujera criterios ecológicos. Veinte ¿vale? años en los cuales hemos ido caminando, hemos ido avanzando, hemos ido haciendo cositas, pero que todavía nos queda mucho por hacer y bueno pues de eso se trata de, de además entre entre todos y todas pues ver un poquito cuál es la forma más práctica más operativa y en, entre en la cual también podamos aprovecharnos de la, del compañero o de la compañera que tenemos al lado, ¿vale? Eh, desde luego ha sido una apuesta que, que bueno, pues que se ha tenido en, en, principalmente en Gobierno Vasco y eh, un poco como, como líder del impulso de la compra pública verde en sus programas, pero que luego se ha, se ha ejecutado en todo el sector público vasco. Entonces, bueno, pues ha sido eh, bueno, pues el resultado, el llegar aquí con los resultados en los que estemos, pues una apuesta de un compromiso a bastante largo plazo. Como comentaba, llevamos ya nada más y nada menos que 20 años. Y toda esta historia y esta trayectoria pues a día de hoy nos está aportando a cumplir o eh, aportar a la contribución de, de, de Euskadi al, al ODS 12.7, que es el de promover prácticas de contratación eh, sostenible. ¿vale? Todos sabemos que está ese ODS por ahí, que además tenemos que ir dirigiéndonos ahí. Y bueno, pues en Euskadi nos hemos ido dirigiendo ahí desde hace ya muchos años y de una forma u otra, eh, bueno, pues hemos hecho ese camino. Sí. Sí que es cierto que desde el principio mmm, teníamos unos valores y unos principios eh, bastante claros. Sí que es verdad que luego a medida que hemos ido avanzando eh, nos hemos dado cuenta que había otros valores y otros principios en los cuales desde el principio igual no éramos muy conscientes, pero que también han estado ahí. Eh, seguro que muchos de vosotros viéndome aquí ya por enésima vez seréis conscientes de que efectivamente ha habido una perseverancia y una constancia. Muchos pensarían que está aquí otra vez la pesada de turno. Ahora hablando de su compra, ¿verdad? Pero efectivamente sido así perseverancia y constancia ...habíamos habido momentos en los cuales ha habido más actividad menos actividad pues porque hemos tenido más recursos menos recursos pues porque los años han venido así temas de pandemia más bonanza menos bonanza pero bueno de alguna u otra forma siempre hemos estado ahí intentando impulsar eh, la compra verde éramos además muy muy conscientes de que bueno pues en cierto modo era una, un cambio de forma de, de pensar de forma de trabajar y todo cambio pues, requiere también un tiempo y buscar, sobre todo, un, un equilibrio entre eh, bueno, pues ser eh, determinantes, saber que hay que hacerlo sí o sí, pero bueno también que sea de una forma práctica ¿no? y de una forma eh, bueno, pues, eh, que pudiera eh, llevarse a cabo en el día a día de, de, nuestra, de nuestras organizaciones. También éramos conscientes de que la parte de conocimiento y rigor eran importantes. Cuando nosotros no estamos hablando aquí de hacer una publicación que luego se queda en, una, en un cajón, sino estamos hablando de criterios que realmente se incorporan en una licitación, que realmente eh, sale a licitación pública y que, como todos y todas sabemos, pues bueno, puede tener sus, sus problemas en función de lo que podamos introducir o no. ¿vale? Todos sabemos que ahí, eh, los recursos están para arriba, para abajo, por lo tanto. El trabajo de los criterios ambientales que llevamos eh, desarrollando, para nosotros la parte de rigor era muy importante. Siempre hemos estado eh, con un ojo en los criterios ambientales que desarrolla la Comisión Europea pero también intentando adaptarlos a nuestra realidad, a la realidad de nuestras empresas y a la realidad de nuestras administraciones, ¿vale? No perdiendo el rigor y eh, siendo conscientes, lo comentaba yo creo antes la viceconsejera Ichiara Aguirre, una cosa muy importante y es que aquí eh, los criterios ambientales son criterios muy técnicos en muchas ocasiones, entonces la parte del, del conocimiento técnico pues adquiere mucho valor. ¿Mm? Para nosotros era importante también un valor, eh, el valor de la sencillez y de la cercanía. Nosotros una de las cosas de las que hemos eh, intentado eh, hacer y creo que en cierto modo lo hemos conseguido, y es intentar crear red, intentar eh, crear relaciones, eh, para bien o para mal, somos pues una región, somos una, un país pues bastante pequeño, donde nos conocemos todos y todas y sobre todo en ámbitos muy concretos, pues todos hemos coincidido un montón de veces en jornadas, en reuniones, en talleres, etc. Y yo creo que hay mucha oportunidad de poder compartir experiencias y de compartir experiencias además muy trasladables de una administración a otra, ¿no? porque todos estamos en la misma realidad. Entonces, esa cercanía, esa sencillez, esa, eh, tener muy claro que entre todos y todas nosotras nuestro trabajo era muy susceptible de compartirse, pues bueno, para nosotros ha sido siempre, siempre importante. Otro valor, compromiso y responsabilidad, no solamente de, de los agentes que estamos liderando bueno, pues el, el programa, sino de todos y todas vosotras, que sois los principales actores, los que realmente cogéis un criterio ambiental y lo introducís. Hemos visto muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad en muchísimo de, de vosotros, y yo creo que, que es algo que yo desde aquí sinceramente tengo que, que reconocer y os tengo que, que felicitar. Aquí vamos a ver tres de las experiencias que para mí son eh, muy exitosas, pero también veo aquí a Leitch del Ayuntamiento de Donosti, veo también a Daniel de Baracaldo, veo a mucha gente que también han hecho trabajos muy importantes. Entonces, yo desde aquí pues, sinceramente les tengo que, que, que agradecer todos esos compromisos y esa responsabilidad de coger el, el, el toro por los cuernos. Escucha e innovación. Nosotros también teníamos muy claro, sobre todo al principio, que no sabíamos. Luego, obviamente, hemos cogido eh, experiencia, hemos cogido conocimiento, pero también teníamos muy claro que, obviamente, pues las cosas, eh, el camino se hace se hace al andar. Entonces, bueno, pues las cosas también había que tener siempre el ojo. Y el oído abierto para ver qué cosas estaban haciendo por ahí bien y trasladarlas a nuestra realidad. Es decir, nunca hemos tenido ningún problema en, en, en hablar con la Comisión Europea, en hablar con otras eh, comunidades autónomas, para también ver cómo estaban haciendo ellos las cosas. ¿no? Para nosotros es importante. Impacto como búsqueda y fin. Es decir, una de las cosas que siempre nos decían es: esto está muy bien de criterios ambientales y de en cuanto a pero ¿esto en qué se traduce? ¿En qué, qué se traduce en temas de beneficios ambientales, de beneficios económicos? ahora estamos haciendo un trabajo importante de efectivamente traducir todos esos esfuerzos a, a beneficios ambientales y económicos y nosotros para nosotros también ha sido siempre importante y por qué no también eh, bueno pues intentar ser eh, referencia tanto a nivel interno como a nivel externo lo comentábamos bueno pues dos premios que hemos recibido la semana pasada también se acercaba a nosotros la generalitat de cataluña para pedirnos permisos para traducir una guía bueno pues hemos ido haciendo cosas hemos eh, ido no parando el ritmo es igual un poquito de más, más lento, unas veces más rápido, pero bueno, al final los resultados también vienen. Todo este camino que os quiero presentar, y tampoco quiero alargarme mucho, eh, nosotros lo hemos dividido como en, cuatro, como en cuatro etapas. Una etapa de origen, de cuando empezó todo esto a menearse, 2005-2007, en 2002 aparecen las primeras palabras, pero en 2005 fue cuando empezamos a, nosotros a, a, a trabajar de forma operativa, se dirigieron a nosotros varias, eh, varios ayuntamientos diciendo que querían introducir criterios ambientales en sus licitaciones y ahí fue un poquito cuando empezamos, cuando empezamos a trabajar. En el 2008-2010 fue una época muy importante, luego os lo comentaré, y es cuando empezamos a parar y a planificar y a decir, vale, y todo esto cómo podemos hacerlo de una forma relativamente coordinada y relativamente pensada. En el 2008 fue un año importante. Fue un año donde efectivamente se publicó el primer acuerdo de Consejo de Gobierno para introducir criterios ambientales, sociales en, en las licitaciones de gobierno, y fue también el, el año donde publicamos nuestro primer manual de compra y contratación pública verde, donde publicamos nuestros primeros criterios ambientales. Fue un año de diseño, de pensar mucho, de organizar unos años. En la siguiente etapa fue una etapa más de, de intentar o empezar a, a desplegar la implantación de la compra pública verde, fue cuando empezamos a trabajar de una forma más, eh, más directa o más de tú a tú con las diferentes administraciones vascas. Y en la última etapa, 2015-2020, fue cuando ya, ya vimos de una forma más, más seria que ya se estaba desplegando eh, bueno, pues de una forma importante entre las administraciones. Vascas. Todo esto es un, como veis, es un camino importante el que llevamos en, en el despliegue de la compra pública verde y es una historia pues, en la cual hemos eh, sido un poco pesaditos igual, es decir, hemos. Eh, una historia de tesón, hemos estado ahí RQR. Es una historia en la cual hemos aprendido muchísimo de, de nuestros éxitos y también de, de cosas que no, hemos hecho, que no hemos hecho bien, pero es parte del aprendizaje y es parte de, de, bueno, pues del haber, llegado, de haber llegado hasta aquí. Eh, esta trayectoria eh, bueno, pues es la suma de muchas decisiones y de muchas actuaciones que hemos eh, desarrollado, sobre todo en tres ejes. Un eje en el cual eh, ha habido un compromiso político y una planificación importante en Euskadi. Todo esto nos ha llevado a tener un marco, yo creo que bastante claro y en el cual sí hemos podido seguir avanzando. Eh, otro de los ejes para nosotros muy importantes es la parte de generación de conocimiento y de capacitación. Bueno, pues lo comentábamos también antes, la parte de criterios ambientales es un criterio, una parte de criterio técnico se requiere mucho criterio técnico mucho conocimiento técnico y esta parte para nosotros ha sido también nos ha llevado también a nosotros muchos recursos y nos ha llevado a que ahora mismo sí que tenemos bueno pues una batería de, de recursos y de herramientas yo creo que bastante eh, importante para que vosotros eh, y vosotras incluso de primera mano casi sin tener que, que acudir a nosotros podáis desplegar la compra pública verde en vuestras organizaciones y también eh, el otro eje es un, un eje para nosotros muy importante de articulación y de le, liderazgo compartido. Eh, yo esto lo doy mucho valor. Hemos generado una red de agentes, pero no solamente de agentes en los cuales han llevado a la, a la práctica a la, la compra y la contratación, es decir, aquellas entidades que os habéis adherido. Para nosotros ha sido muy importante, por ejemplo, la red o, o la colaboración que hemos eh, llegado a tener entre el Departamento de Economía y Hacienda y el de Desarrollo eh, Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. La verdad es que hemos llegado yo creo que a generar un equipo ahí en el cual, eh, bueno, pues unos... Eh, tienen, digamos, de alguna forma la competencia de la contratación y otro la competencia de, de, de medio ambiente. Y hemos sido capaces de ir caminando, de ir haciendo cosas y de ir haciendo cosas, yo creo que muy interesantes y muy operativas, y yo creo que hemos llegado a este momento en bueno, pues en, en, en gran medida, pues por esa relación que hemos llegado a, llegado a conseguir entre, entre los dos. Bueno, aquí no voy a entrar mucho porque esto es bastante bastante contenido, pero bueno, en las diferentes etapas os pongo ahí cuáles han sido los verdaderos hitos. En la primera etapa pues, fue la primera estrategia ambiental, de vasca, de, vasca, ambiental vasca de desarrollo sostenible, donde hablamos por primera vez y donde estuvimos el primer compromiso en materia de compra. En la etapa del 2018-2010, lo que comentaba antes, tanto el acuerdo del Consejo de Gobierno, también la primera vez que se ponía ya en un… En un eh, en un marco relativamente de obligado cumplimiento estos compromisos y el primer la primera vez que publicamos criterios ambientales con nuestro manual de compra en el 2011 tuvimos eh, el primer programa de compra y contratación pública verde, que iba de 2011 a 2014, y en el 2015-2020, pues, nuestro segundo programa, que finalizó a finales del 2020, y eh, la recomendación que comentaba antes también la viceconsejera Ichiara Ichiar Aguirre, la recomendación 2.18 de la Junta Asesora de Contratación, cuyo objeto era las cláusulas ambientales. En el 2020 termina eh, el programa. De, que comentaba aquí, y obviamente pues teníamos que, que continuar con el siguiente trocito del camino, que es el programa que os vamos a comentar que os vamos a comentar ahora. ¿vale? En cualquier caso, aquí sí que quería hacer un pequeño comentario que para mí es muy muy importante. Aquí hemos visto cómo ha evolucionado la compra y contratación pública verde, pública principalmente, pero no solamente la compra ha evolucionado. Nos hemos dado cuenta también que la propia normativa ambiental también ha evolucionado. Criterios ambientales que hace unos años eran para superar el cumplimiento legal, porque siempre hemos dicho que la compra eh, pública verde siempre es dar un paso más del cumplimiento legal, y resulta que ahora tenemos unos criterios ambientales que nos sirven para cumplir la legislación. ¿Vale? Aquí tenemos dos eh, legislaciones relativamente eh, recientes, la ley de sostenibilidad ambiental y la ley de administración ambiental, donde criterios ambientales que nosotros estábamos desarrollando, que de desarrollamos hace un par, tres, par tres, tres años, ahora mismo nos sirven para cumplir la ley. Es decir, tenemos requisitos de obligado cumplimiento. Sí que es verdad que nos van a servir, pero si queremos ser administración avanzada, si queremos eh, bueno, pues coger la contratación pública eh, bueno, pues como uno de nuestros, de nuestros pilares o uno de, eh, de los compromisos de nuestras administraciones, eh, tenemos que también acelerar el, el, eh, un poquito el ritmo, ¿vale? Pues porque ya vemos que no solamente la compra evoluciona, la legislación también y los requisitos que establecen estas dos leyes pues son importantes. ¿Mm? Eh, bueno, en, cuando finalizó el programa que llegaba a 2020, pues obviamente paramos, vimos un poquito cómo estábamos y vamos a os voy a contar ahora un poco cuáles han sido los resultados y bueno, pues en, en qué momento estamos. ¿Mm? Eh, bueno, pues eh, sí que es verdad que hemos constatado que que la, la, es, eh, la compra y contratación pública verde sí que ha reforzado eh, se ha reforzado como una herramienta estratégica en muchas de las de las organizaciones con las que con las que llevamos trabajando Sí que ha servido para eh, bueno, pues asentar e ir evolucionando eh, esos grados de, de, de incorporación de criterios ambientales. Luego eh, Alexander Botos eh, mostrará esos datos, pero sí que hemos ido viendo cómo desde el 2018, 2019, 2020, incluso 21, pues los datos de ambientalización pues van poco a poco poco a poco aumentando. Sí que deciros que bueno pues aquí ya me parece que todos sabréis eh, anualmente desde yo elaboramos eh, un informe anual de seguimiento de la compra y contratación pública verde donde mmm, partiendo de los datos de la plataforma de contratación obtenemos esos porcentajes, ¿vale? En porcentajes en los cuales podemos ver cuáles son los gra el grado de ambientalización de todo el sector público vasco y bueno pues en, en, qué, en qué niveles eh, nos estamos moviendo y sí que es verdad que esos informes nos bueno pues Vemos un poquito cuál es esa, esa evolución. Eh, hemos visto también que hay entidades como las que vamos a ver aquí, en las cuales la compra eh, verde ya está muy sistematizada, es decir, que ya la tienen muy arraigada y que ya no es eh, bueno, pues una, un ejercicio puntual una vez que tienes una licitación X. Sí que hemos visto también que el propio mercado bar vasco también se está adaptando y que en muchas ocasiones incluso supera el compromiso de la. De la de la propia Administración. En estos informes que hacemos de forma anual no solamente vemos cuál es el grado de ambientalización de las Administraciones, sino vemos también cuál es el grado de respuesta de las empresas vascas a esas licitaciones. Y siempre vemos que siempre el porcentaje de empresas vascas que obtienen contratos con criterios ambientales siempre es superior de los porcentajes de empresas vascas que obtienen eh, contratos de aquellos criterios que no tienen incorporados criterios ambientales. Por lo tanto, esos datos nos están diciendo que también nuestras empresas están muy bien situadas. Entonces, nosotros como Administración, yo os diría que, bueno, pues que tenemos que, que, que ejecutar este compromiso de, de incorporar criterios ambientales porque también, en cierto modo, estamos favoreciendo nuestro propio mercado, nuestras propias empresas. ¿Mm? Lo comentábamos también, esta, toda esta trayectoria nos ha llevado a tener una plataforma relativamente importante de recursos que están a vuestra entera disposición de forma totalmente gratuita en nuestra web, tanto las crías como los criterios ambientales, como toda la documentación eh, que vamos trabajando en las diferentes jornadas que hacemos, las colgamos siempre en web, y bueno, pues también el posicionamiento de Euskadi que tenemos a nivel estatal y a nivel internacional. ¿eh? Eh, lo comentaremos también aquí eh, un poquito más adelante. En el, el, el año 2020, la, la UNEP, en relación al ODS que os comentaba 12.7, que es el de eh, bueno pues promover la compra sostenible en las diferentes eh, regiones, también desarrolló una metodología para calcular y puntuarnos a ver cómo estamos respecto a ese ODS. Desde Euskadi participamos en el, participamos en el proyecto piloto y de paso, pues obviamente nos medimos. Eh, y, bueno, pues esa puntuación es una puntuación que, que, bueno, puedes obtener como máximo cinco puntos y estamos en un 3,72, ¿vale? Estamos muy bien situados respecto también al resto de regiones y de administraciones que también se calcularon y, y, bueno, pues todavía nos quedan cosas por hacer, pero, pero salimos bastante, bastante bien. Más resultados, lo comentaba aquí también, voy a ir un poquito más rápido para también dar paso a a las tres administraciones que, que tenemos, pero bueno, esto es un poquito más de, más de lo mismo, ¿vale? Eh, sigo insistiendo en los porcentajes de ambientalización, para nosotros es muy importante también. Eh, en el programa anterior también una de las figuras más importantes y que vimos que, que pues era muy muy operativa y es eh, las entidades que se adhirieron al nuevo programa es decir lo mismo que en este programa ponemos a vuestra disposición la, la, la opción de poder adheriros de poder eh, asumir el compromiso del programa de, en primera persona y de poder trabajar entre todos los que estamos eh, comprometidos las eh, entidades adheridas al programa anterior pues viendo un poquito también esos porcentajes de ambientalización siempre salían bastante eh, con porcentajes bastante superiores al resto del sector público Vasco. Es decir, que esa adhesión, esa compartir, ese trabajar, si, si cabe, eh, más de tú a tú con, con nosotros, con IOBE, pues también, obviamente, conlleva que los porcentajes de ambientalización y de compromiso pues son susceptiblemente mayores. También deciros que el propio programa, el programa anterior se desplegaban cinco líneas estratégicas y sí que es verdad que en dos de ellas bueno pues el grado de ejecución fue muy alto que es en todo lo que tiene que ver con formación capacitación y comunicación sensibilización en un grado un poco inferior pero en un grado de compromiso de, eh, de eh, de ejecución, grado medio, sí que también en todo lo que tiene que ver con desarrollo de, de conocimiento técnico y la integración en procedimientos de contratación, y sí que es cierto que en un grado menor todo lo que tiene que ver con, con la coordinación con el mercado. Eh, cuando hablamos de criterios ambientales, sí que es cierto que desde yo hemos intentado, en la medida de lo posible y en todos los casos, eh, intentar coordinar los criterios con, con el propio mercado. Eh, pero bueno, sí que es verdad que, que tenemos que hacer un esfuerzo importante en, lo que, en los siguientes caminos que tenemos. Eh, el programa que os eh, vamos a presentar hoy, una de las cosas más importantes o de las novedades más importantes es que no solamente va a abordar eh, la contratación pública, sino la contratación privada también. ¿Y qué hemos hecho en contratación privada? Pues aquí muchísimo menos. Eh, pero bueno, hemos hecho alguna cosita. En, en el, hace ya casi dos años comenzamos un piloto con nueve empresas vascas, nueve empresas muy potentes. Eh, y bueno, nuestro, eh, una de las cosas que queríamos era bueno, pues ver si con la empresa priorizada podemos aprovechar nuestro conocimiento, nuestra experiencia de todo eso que hemos trabajado en la contratación pública. Y bueno, pues eh, el entregable fue un primer borrador de, de guía de compra privada verde, pero sí que tuvimos unas, unas conclusiones muy importantes. Y es que. La realidad es que muy poquito de la contratación pública se puede aprovechar para la compra privada verde. La compra privada verde es muy eh, es muy poco homogénea, es decir, en función de la, de la contratación, en función de la empresa, la forma de contratar, la forma de entender qué es la compra privada es muy diferente. Os podéis imaginar, no tiene nada que ver eh, trabajar temas de compra privada, por ejemplo, con Eroski. Trabajamos y ellos trabajaron mucho la tema de eh, la cadena de la atracción de la cadena de valor pero trabajamos también con otras empresas, como puede ser, por ejemplo, Vicina y etcétera, etcétera, donde sí que trabajamos más la parte de criterios ambientales, pero sí que es verdad que es muy poco eh, homogeneizable todos estos trabajos. Entonces, bueno, pues sí que tuvimos conclusiones muy importantes, fue un trabajo muy enriquecedor para nosotros, tenemos una primera guía, pero todavía nos queda muchísimo por, por recorrer. Eh, bueno, aquí no voy a ahondar más en estos datos porque yo creo que va a ahondar luego Ales, pero bueno, sí que vais a ver un poquito la evolución, que hemos pasado de un eh, 21% en 2018, 24% en 2019 y un 26% en 2020. Tenemos los datos también del 2021, que ya estamos en, 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 en torno a un 30-32. Pero aquí para nosotros algo que es muy importante: ¿cuáles son los siguientes retos? Tenemos cinco retos para nosotros que son muy importantes y es consolidar la compra como una herramienta esencial en el despliegue de las políticas, es decir, que en todos los programas, en todas las leyes que se hagan, aparezca la compra pública verde donde tiene que estar, porque es una herramienta para desplegar esas políticas y para conseguir esos objetivos de las leyes. Seguir avanzando en los compromisos de todos vosotros y del sector privado, es decir, queremos más compromiso, queremos más entidades adheridas y queremos bueno, pues que la compra eh, esté más, sistem más sistematizada en vuestras organizaciones. ¿Mm? Queremos que, por por lo tanto sea un elemento estructural y que no sean ejecuciones eh, puntuales. sí que queremos también y lo que comentábamos un poquito también el, el trabajar queremos potenciar o, o reforzar todo el trabajo con el mercado. tenemos que, que adecuarnos a ellos y tenemos que que conseguir mayor coordinación entre la, la oferta y la demanda y tenemos que visualizar los avances y los beneficios. Una parte importante de los trabajos que vamos a hacer en este programa es ver cómo eh, bueno, pues pasamos de aquellos pliegos que tenemos a cuántas eh, bueno, pues mejor ambiental hemos conseguido. Y aquí, ¿cuáles Creemos que han sido las claves de, de, de llegar a, a este punto en el camino. Por un lado, el compromiso político y la planificación que hemos hecho. Para nosotros, lo que comentaba antes, el compromiso tanto de nuestro departamento como del Departamento de, de, de Economía y Hacienda ha sido muy importante y el compromiso de todos vosotros y vosotras, muchos de vosotros os habéis adherido, tenéis eh, instrucciones, tenéis incluso planes, entonces para nosotros es, ha sido muy importante la elaboración, toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de conocimiento técnico, de criterios técnicos, la parte de la participación y coordinación con el sector empresarial, tenemos que mejorar mucho, pero sí que es verdad que la participación en la elaboración de criterios ambientales fue muy importante. Intentamos estar en, en ámbitos novedosos, hay veces que no tenemos tantos recursos para ir tan rápido como quisiéramos, pero sí que es verdad que hemos hecho algunos pilotos en temas de costes de ciclo de vida, etcétera, etcétera. Entonces siempre nos gusta también intentar avanzar en estos ámbitos que no están en el día a día. Una clave del éxito para nosotros es el servicio de, de, de apoyo a la ambientalización que tenemos, que la verdad es que se usa mucho y yo creo que en general la gente queda, queda contenta. Aquellas entidades que estáis adheridas podéis mandaros unos vuestros pliegos y nosotros hacemos una propuesta de, de incorporación de criterios. Lo comentaba antes, la alianza con el Departamento de Economía y Hacienda para nosotros ha sido importantísima. Y, cómo no, la red de entidades adheridas para nosotros ha sido clave, ha sido importantísimo. Eh, y bueno, pues yo creo que hemos llegado a, a, bueno, pues a tener una, una relación bastante importante. Y bueno, pues esto es un poco el camino que hemos ido recorriendo hasta básicamente el año 2020, y ahora nos siga, nos, eh, nos eh, tenemos que seguir avanzando. Y bueno, pues la idea es, eh, por eso os invitamos aquí, para presentaros el siguiente trocito de, del camino, que es el programa de compra y contratación. Eh, verde 2030 y en el cual bueno, pues os invitamos absolutamente a todos y a todas a participar. Tenéis más información también en, en, en esta publicación. Y ahora sí que voy a invitar, por favor, a las tres administraciones que, que nos van a contar de primera mano su experiencia. Eh, Francisco Pérez de la Diputación de, de Guipúzcoa, Roberto Martínez del Grupo ITV y Ontoña de la cuadrilla de Gorbe y Aldea. Si podéis, por favor, ir subiendo. Eh, bueno, pues tres administraciones, lo comentaba antes, tres administraciones muy diferentes. Queríamos traer tres administraciones para que vierais que, bueno, pues eh, eh, la compra y contratación verde es cosa de todos, no solamente de los grandes ayuntamientos o de las diputaciones. Aquí, eh, bueno, pues eh, lo vais a ver, todos han hecho cosas muy, muy interesantes. Yo creo que para mí la clave del éxito ha sido que todos han adaptado. Eh, perfectamente lo que nosotros les estábamos diciendo a su realidad y, y bueno pues aquí sí que me gustaría eh, sin más que nos contéis eh, de Viva Voz cuál ha sido vuestra experiencia, cuál ha sido cómo lo habéis hecho eh, sí que me gustaría que también eh, bueno pues contarais cuáles creéis que han sido vuestras fortalezas, el por qué habéis tenido esta o habéis llegado hasta ese punto, y también cuáles han sido las, la, bueno, pues, las cosas que más os han costado, o que, o que, bueno, pues, que todavía, eh, quizás en algunas ocasiones, todavía no, no, no hemos avanzado. ¿vale? Entonces, eh, Roberto Martínez es el jefe de, de compras del grupo ITB y Roberto pues uno de nuestros históricos luego también hablaré de Francisco otro de nuestros históricos pero bueno luego John se, se incorporó un poquito más tarde pero bueno es porque en los años en los que empezamos a trabajar con estos dos pues no quiero ni preguntar dónde estaba John eh, pero bueno pues la verdad es que mucho mucho trabajo y bueno pues muchas conversaciones con los tres así que Roberto cuéntanos un poquito la, la experiencia y, y bueno pues eh, sobre todo a ver si, si Arrimamos a más gente a, a participar y, y, bueno, pues a, a, a colaborar entre todos. Roberto. Bueno, eh, buenos días. Eh, pues, eh, comentaros que nosotros empezamos ya en el 2005, ¿no?, con todo lo que relacionado con la comp compra pública verde. Eh, yo estoy en ITV desde el 2000, 2008, con lo cual, bueno, quiero agradecer, agradecer también a los que comenzaron antes que yo con este... ...con este programa, que luego, cuando llegué a ITV ...pues nos lo trasladaron a, 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 a mí, ¿no?... Y, ...y primero diría que una cosa muy, muy importante... ...principalmente en aquella época, ¿no?... ...era la, ilus era la ilusión, ¿no? ...y el, el compromiso por el tema medioambiental... ...era muy importante porque en aquella época... ...pues era como muy nuevo todo, todo esto, ¿no?... ...y eso, pues ese compromiso y ese, esa ilusión... ...que hemos tenido siempre desde el departamento de Compras de ITB, pues en aquellos momentos del comienzo, pues fueron muy, eh, muy importantes. Eh, otro, otra clave que creo que, eh, que es, bueno, clave que se ha comentado anteriormente, y es el tema de, bueno, gobierno y la Secretaría eh, Técnica de IOVE. Para nosotros ha sido relativamente se, eh, sencillo, entre, entre comillas, ¿no? Pero es, ha sido importante que haya, que haya habido un plan, ¿no? Un plan, pero un plan que haya sido sencillo de, de interpretar. ...y sencillo de, de ejecutar... ...porque eh, nosotros como Departamento de Contratación... ...o Departamento de Compras... Eh, nuestra, ...una... ...prioridades hemos tenido muchas, ¿no?... ...pero teníamos el día a día de un Departamento de Contratación... ...pues es el sacar... Eh, ...constantemente numerosas licitaciones, ¿no?... ...entonces para poder abordar... ...aparte de, de nuestro día a día... ...la parte de la compra pública verde... ...pues teníamos que sistematizarlo... ...y hacerlo de una manera ordenada, ¿no?... ...pues para, eh, para mí esa ha sido una clave junto con eh, como elemento tractor, porque el día a día, si no, te, te lleva a, a, al día a día, ¿no? Y, y IOV siempre ha estado ahí y nos ha ayudado un poco, pues, en, en, en eso, en no olvidarnos, ¿no?, eh, de la compra pública eh, verde. Otro elemento también importante es, es la dirección general, la dirección, bueno, gerente, ¿no?, de, 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 del grupo ITB. Es decir, nunca hemos tenido, siempre hemos tenido el apoyo de ellos para avanzar con el tema de la contratación pública verde. Y esto lo digo que es importante porque en ITB… Eh, nosotros tenemos más de eh, 150 servicios, suministros distintos. Somos una, eh, un grupo que al final contratamos desde de suministros para el, electrónicos para, tele, para la tele, televisión. Tenemos todo el tema relacionado con la producción, que son unidades móviles. Tenemos también servicios de peluquería y maquillaje. Tenemos multitud de servicios y tenemos más de diría, unos 30 gestores, especialistas distintos y cada uno es de pues muy, muy diferente muy diferente en cuanto al área tec el conocimiento técnico pero muy diferente también en la forma de, eh, de trabajar ¿no? tenemos gente desde que es eh, pues más eh, que es muy buena en lo suyo pero igual pues tiene unos eh, a nivel de gestión es eh, pues le, le cuesta no y a otra gente pues más 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 activa y más eh, ágil pues esa parte pues también eh, siempre hemos tenido el apoyo como es un a nivel de ITV, nosotros somos el área de contratación, pero siempre, el, como son eh, áreas técnicas transversales, pues siempre hemos tenido el apoyo de la, direc de la dirección para, eh, la, para que se, se implante dentro de la, de la organización. ¿no? Y luego, eh, otro elemento también es, es importante es decir que siempre eh, ha habido un responsable, ¿no? Que en este caso hemos sido el área de compras, pero también es, es importante, es decir, todo lo relacionado con. Compra Pública Verde ha estado siempre centralizado en el área de compras de, de ITB, con lo cual hemos conseguido llegar a toda la organización. Y eso también pues, es otro elemento eh, pues, eh, muy, muy importante. Y, bueno, pues en resumen, decir, teníamos, había un proyecto eh, claro y sencillo, que eran los planes… Siempre ha habido los planes de gobierno, ¿no?, eh, apoyado por, como elemento tractor por… por eh, y OVE hemos tenido el apoyo de la, de la dirección ¿no? porque era un proyecto transversal dentro de la organización y luego pues siempre ha habido un, un responsable único de nuestro, nuestro área. ¿no? Y eso pues yo creo que ha sido una forma de, de, de pues, éxito eh, o relativo éxito ¿no? dentro de la organización ITV la implantación de, este, de, de la compra pública eh, verde. Eh, luego eh, también pues en este camino ha habido dificultades, ¿no? Eh, ¿ ¿Qué dificultades ha habido? Pues para mí una muy importante es el día a día ¿no? Los cambios eh, legales con las nuevas leyes eh, ha hecho que nuestro departamento que es un departamento ágil que es joven con lo cual tiene una ventaja que es ágil y eso pero bueno la verdad es que también a nivel de formación eh, ha requerido ¿no? con, el nuevo, con el continuo cambio normativo que estemos que prioricemos nuestros esfuerzos por lo menos inicialmente en todo lo que era la adaptación a, la, a las nuevas leyes ¿no? en 2007, en el 2017 también, entonces era supuesto un, es, un esfuerzo formativo muy importante. Más que priorizarlo en esos momentos en la compra pública verde, pues teníamos que eh, priorizarlo en este tipo de, bueno, este tipo de, for, de formación, ¿no? Y luego también teníamos que adaptarnos a las nuevas herramientas tecnológicas. Es decir, al final eh, la plataforma de contratación del Gobierno Vasco para nosotros ha supuesto, pues, una ayuda in, eh, eh, increíble, ¿no? Pero bueno, para eh, para eh, conocerlo, para formar, para, digamos, para adaptar los, los procedimientos internos a esa nueva forma que nos, nos implicaba trabajar, pues también ha sido, eh, pues ha supuesto un, es, un esfuerzo que no hemos podido dedicar a veces a otras cosas que queríamos eh, también. La otra dificultad, pues ya la he comentado, que tenemos más de 20 30 responsables técnicos, cada uno… Eh, con, sus, pues, eh, con sus circunstancias ¿no? y eh, muy centrados en la ejecución del servicio o del suministro, la ejecución más que en la contratación. ¿no? Para ellos la contratación muchas veces eh, es un acto, digamos, burocrático-administrativo, que no es así porque es, importan es importantísimo, pero bueno, eh, hay ciertas pues bueno, entre tanta, tantos eh, gestores, pues es un puede ser, a veces esto es un, un problema, ¿no? Y otro otro problema que hemos tenido o que hemos podido tener a veces es que eh, hay que ser realista es decir la, la compra pública verde igual a largo plazo no no supone un coste eh, económico no pero a corto plazo eh, puede suponer eh, cierto coste económico en algunos casos no siempre no entonces sobre eso pues eh, voy a poner un ejemplo no es decir eh, teníamos que contratar el, el papel ¿no? nosotros siempre utilizamos y hace pues ocho años un papel que no era reciclado ¿no? claro entonces el, el contratar un papel reciclado, que sabíamos que sosteniblemente para el conjunto de la sociedad es, es mejor y económicamente es más ventajoso, claro, dentro de lo que son el, el, los presupuestos ¿no? del grupo ITB, pues suponía un incremento de un no sé, un 30% económicamente. no Entonces, bueno, hasta que conseguimos eh, abordar ese, ese proyecto, para otros era muy importante el tema del papel reciclado, pues, eh, bueno, hubo que, de alguna forma, convencer, ¿no?, para reservar una partida presupuestaria para, eh, para ese eh, para, esa, para ese proyecto. ahora esto es un ejemplo, quería decir que a veces eh, pues eso también pues ha sido una, una dificultad, ¿no? Y, bueno, el, eh, a, para nosotros, bueno, y a, a futuro, a futuro, es decir, yo creo que eh, es decir, las, yo creo que, te, que es una, la compra pública verde empieza a ser una, una realidad, ¿no? Y eh, y hay un tema muy importante como es el cambio climático, que eh, creo que sinceramente va, va a ayudar ¿no? eh, eh, porque al final va a concienciar a la, a la sociedad, ¿no? También a, a nuestros políticos, a, a, a nuestro gobierno, bueno, a todos los agentes participantes, para que eh, de alguna manera pues se destinen más esfuerzos y más recursos a este, eh, este este tema. ¿No? Y creemos pues que desde ese punto de vista pues es un momento muy bueno para todos no pues para avanzar en la contratación pública la compra eh, verde, ¿no? Y eh, yo creo que, bueno, esto va a hacer de alguna manera que eh, yo personalmente animo a, to a todo el mundo a decir, yo creo que tampoco eh, lo que no podemos hacer es intentar de golpe abordar todas la, en las, las, las empresas eh, o las administraciones eh, públicas, eh, hacer el proyecto e intentar llegar a todo eh, desde el principio. Es decir, cada uno tiene que ver en qué momento está y tiene que hacerlo de una manera sencilla y, y, y con las herramientas que tiene. Es decir, lo importante, yo siempre digo, no es eh, resolver el problema de golpe, ¿no? sino el ir poco a poco eh, avanzando y haciendo camino. ¿no? Y de esta manera pues, eh, llegará pues el día en el que nos encontramos más cómodos con el tema de la compra pública verde, pero nos daremos cuenta pues, bueno, que ese camino que hemos avanzado pues, ha supuesto eh, que eh, lo que se pretende no también es decir que, que la compra pública verdad, sea algo estructural en las organizaciones en la empresa en, la, en el sector público eh, vasco tras bueno, es nuestra nuestra experiencia ¿no? desde el grupo grupo ITV. Es que recasco, Roberto. E, bueno, pues orain hementxe gurekin, e, Jontoina, Jontoina da e, gorbei kuadriako ingurumen teknikaria. E, bueno, pues hemen e, administrazio guztiz kontrakoa, guztiz dasberdina. Nik uste dut haiek e, daukaten esperientzi izan da oso polita, oso interesgarria eta bueno, hemen ikusiko dugu, bueno, pues naiz eta txikia izan gauzak ere egin daitezke eta, bueno, pues, e, jo Antoniak kontatuko digu, zelan, zelan egiten direz, olako gauzak, e, bueno, pues, administrazio txiki batean. Bai, bale, e, bueno, egun ondan hori, lehen da biziko gauza, e, eskerrik asko jo beri gombida pena batik, eta nola baite, bueno, gure esperientzia saltzeko aukera emateagatik, Bueno, esatea nik eh, azalpena euskeraz emango dudala, e, gero norbaitek, e, bueno, ba, erderaz galdetu nahiko balu, ba, ba, ba galdetu desara lasai asko, baina, bueno, niri importantea iruditzen zaite euskerari ere bere presentzia ematea, eta euskeraz egin Orduan, e, eh, bueno, goranek esan duen bezala, eh, nik o, bueno, ni oso etxe txiki batetik nator, e, eh, gorberi aldeko kuadrilla, eh, bueno, hemen araban daukagun egitura administratibo berezia da, eta ni gorbeialdeko kuadrilako ingurumen teknikaria naiz, baina gero berez egia da kontratazio prozesuak udalmaian garatzen direla. Orduan, bueno, ba nik aipatuko ditudan adibideak e, ba, kontratazioen inguruan izango dira gehien bat, bai, naiz eta kuadrilak ere, bueno, ba, kontraturen bat edo beste egin e, gehienak udal kontratuak izaten dira. Eta e, maiakoak, baina pentsa zenolako udal eta sari nahi zen. Mila eta bosteun, mila biztanle inguruko udalerri e, txikietatik natorni. Eta ba, horri lotuta udal dituzten e, baliabideak baita ere, ez? E, gauza guztietan bezala, ba, baliabideak izateko, izatea, e, ba, bueno, ba, bere garrantzia dauka gauzak e, aurrera tera izateko, ez? E, bueno, gaunanek, bueno, galdetzen zigun, aber gure Ibilbidea nola hasi den eta eta indarguneak edo e, zeintzuk izan diren. Bueno, gu hasi e, ginen, ba zintzoa izan behar ba naiz, e, ni politikoei edo alkatei egiten izkien, e, bueno, proposamen oso konkretu etatik, ez? Eta hor etorri izan, eta nere ustez e, guztiz ezinbestekoa dana, e, kompromiso politikoa. Eta hori, bueno, ba, ba gaur egun dauden e, ordezkari politikoek, nire udaletan egiten duten, bueno, or, dauden ordezkari politikoek, sorionez, nire ustez, ba, bueno, ba, daukate e, sentzibilidade hori ez, eta, eta gauza hauek e, nolabait beren etxeen edo udalen e, funtzionamenduan barneratzeko asmoa, eta niretzat hori da e, gauzarik funtzezkoena bai, alde konpromiso politikoa eta borondate politikoa egotea gauza hauek etxertatzeko. Zerbestela, bueno, ba, legez beharrezkoak edo errigorrezkoak e, direnak e, esarriko genituzke, baina gainontzekoak ez. Orduan, bueno, hori da niretzat lendabiziko, bueno, ba, autua ez. E, bigarrena, e, bueno, ba, gu laguntza behar dugu esan adilut, e, bueno, ba, administrazio txikia gara, nien naiz e, bat ere aditua ez legedian, ez araudian, eta ez terminologia juridikoan, orduan guretzat, e, irizpide, ingurumen irizpideak txertatzerako orduan, e, iobek eskaintzen digun asistentzia teknikoa, ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, zebestela guk gukeu gure kabuz ez daukagu gaitasunik, ez daukagu kapazidaderik hau e, behar bezala txertatzeko kontratazio publiko batean. Orduan, bueno, hemendik ere eskerrak e, eskaintzen diguten laguntzagatik, ze, ze hori, hori funtzeskoa, funtzeskoa da. E, em, beste gauza bat edo, bueno, e, arrazoi bat esango nuke, e, ingurumen irizpideak eta txertatzeko udaletxetan, e, eta hori aitortu beharrago, e, dago, e, diru laguntza askoren, e, bueno, baldintzak, ez? Diru laguntza oinarri gerota gehiagotan ikusten ari gara, dirulaguntzak e, diru laguntzak berak e, oinarrietan jasotzen duela E, ingurumen irizpideak txertatzeko beharra edo bete beharra. Kasu batzuetan, portzentai batzuk esartzen ditu ez, puntuazio irizpidetan, ez dakizen bat puntu eman behar zizkio, ingurumen irizpidei edo berdintasun irizpidei edo, edo irizpide sozialei ez. Orduan horrek ere nolabait e, behartzen zaitu, ez? Zuk nahi baldin baduzu diru iturri edo finantziazio iturri hori lortu, bastaukazu beste, beste naita ez, ez daukazu beste erremediorik. Orduan, bueno, hori aitortu beharra dago eta eta gu, bueno, ba, ba udal, bueno, ni gustut administrazio guztien moduan, ez, baina baina udaletxe hauek e, proiektu konkretu batzuk aurrera eraman alizateko, izateko bai ala bai e, kanpoko finantziazioa behar dute. Orduan, bueno, ba, kanpoko diru iturri hoiek jaso nahi baldin baditugu, ba ezaikagu ezaigu beste erremediorik e, geratzen, ez? Orduan, nik uste dut, e, bueno, ba, e, arrasoiak edo nolabait e, hauek izan direla, e, ingurumen irizpideak txertatzen azteko, adibide batzuk ematearen eta pentsa, ba, bueno, gu bezalako udalek, ba, bai, e, kasu batzuetan, ba, proiektu haundiagoak edo egin ditzaketela, baina normalean bueno, ba, gure, gure maiako kontratazioak egiten ditugu, ez? Orduan, ze adibide batzuk ematearen, adibidez, energia lena, ez? Lehen aipatu du gaur egun irankortasun energetikoko legeak dagoeneko eskatzen du, e, ba, administrazio publikoa kontratatzen duten energiaren jatorria euneko egunean berriztagarri izatea, ez? Bueno, gaur egun e, eskakizun le, edo exigentzia legal, legal, bada, baina bere garaian adibidez zuiako udala itzindari izan zen hori e, kontratatzen, ez? Hori irizpide hori sartzen erabaki zuen, ba, korporazioak horrela erabaki zuelako, e, energia e, kit, on e, publiko bat bezala ulertzen zuela eta e, energiaren e, ornikuntza e, bueno, prozesu publiko baten bitartez kontratatu behar zela. Hori izan zen, zen lehendabiziko bueno, aldaketa nabarmena zeo. Ordur arte, kontratu elektrikoak, bueno, ba, urte-zurte berritzen joaten ziren, eta inork galdetzen ez baldin bazuen, hori horrela jarraitzen zuen. Orduan, bueno, hori izan zen, lehen biziko autua, ez? Eh? Alkateak, esatea, bueno, hau e, guazen e, kontratazio publiko baten bidez kontratatzera, eta ez bakarrik hori, exigituko dugu, edo exigitzen saiatuko gara, ez dela hain e, jatorria guk kontsumitzen dugun, kasu honetan, guk zuiak udalak kontsumitzen duen energia, e, jatorrian, euneko eunean, e, berriztagarri izatea. Bueno, hori e, gaur egun behar bada arruntagoa da, baina orain dela amar bat urte edo, e, etzen horren erresa, ez? Eta, bueno, ba, lanketa sakona egin ondoren, ba, terasan e, bueno, ba, exigentzia horrekin, ez? Gaur egun hori exigitzeko modua zelan da, bueno, ba, existitzen dira unos certificados de garantía de origen edo de la, ener, de la, de la energía eléctrica, deritzona, eta, eta hori da gure erraminta erakunde bezala, hori kontrolatzeko desigitzeko, e, bueno, ba, guk e, e, eskatzen ditugu egia da, gero hori teknikoki, bueno, ba, ez zuk e, energia berriztagarria kontsumitzen duzuela zuzenean, zuk kontsumitzen duzun, zaretik datorren energia, baina egia da, zuk energia mota hori eskatzen baldin baduzu, merkatu orokorrean egiten ari zarena, da nolabait bultzatzea ekoizpen globala, bueno, berriztagarrietatik etortzea, ez? Orduan, bueno, ba hori bada nolabait e, ekarpen bat. Beste adibide bat aipatze harren, bueno, ba garbiketa eta e, eraikin publikoen garbiketa zerbitzuan e, ere e, bueno, hor ba, sartu izan ditugu, ba, e, garbik eta prozesuetan erabiltzen diren e, pro, produktuak, nolabait, e, bueno, ba, ingurumen impactua txikiagoa izateko, irizpideak e, sartu ditugu, hori nola egiten da bueno, ba, ekoetiketa ezberdinak daude, gaur egun merkatuan, hori ere, bueno, e, horretan ere, bueno, ibilbidea hundia dago garatzeko eta exigitzen hasteko, baina, bueno, hori da gure erramintan nola baite, zerbitzu hauek kontratatzerak orduan, e, ba, bueno, ingurumena e, nola baite, lehen esteko, ez. E, em, bestalde, beste adibide bat izan daiteke, adibidez, e, bueno, gauza txikiak dira, baina le ustez bai herritarrek ere herritarrei ere e, erakusten die egiteko modu bat, ez? Eta da adibidez, e, taberna taberna publikoen, bueno, ba, gaur egun ba, udal gehienek badaukate, ez? Frontoiko taberna, e, kultura etxeko ondoan dagoen taberna publiko ustiapena, taberna horren edo taberna jatetxe eh tabarres, E, ustia pena irtetzen da, ez? Ba, bueno, zergatik ez, e, bueno, gu ari gara, ez? Adibidez, e, ondakinen bilketa selektiboa esartzen, horretarako e, lana egiten dugu daletxetik, e, hainbat proiektu jarri dira martxan, ba, ondar organikoa bereiztu eta eskala lokalean kudeatzeko, orduan, bueno, gu ulertzen genuen, ba, bueno, bai zerbitzu hori kontratatu behar bazen, zergatik ez, e, taberna hori kudeatuko duen pertsonari, E, bueno, eskatu hori ez? Es, eskakizun bezala, adibidez, ondakinen kudeak eta arduratxua indezala, eta jatorrian e, selektiboki bildu ditzala sortzen dituen ondakinak. Hori exigentzia bezala eskatzen dugu, baina gero ere, bueno, saiatzen aiz, edo saiatzen gara, pertsona horri laguntzen, ez diogu, bueno, exigitu bai, baina nahi baldin baduzu lagunduko dizut, hau, e, bueno, behar bezala egiteko ez, ba, bueno, eta hori da, nola bait, e, bueno, ba, erritarregero ikusten dutena, hori, bueno, ba, nik uste dut e, koherentea udale hauek egiten duten e, lanarekin, eta saiatu izan garena da, ba, bueno, ba, hori nolabait e, barneratzen e, kontratazio prozesuetan. Bai, gero, bueno, adibideak e, gehiago daude, eta eta naiz e, bueno, horretan gehiago gehiago sakonduko ez dut horretan gehiago sakonduko baina bueno gero norbaitek beste adibideoren bat edo nahiko balu ba, ba komentatuko dugu E, zailtasun bezala, ze hau guztian, honetan guztian badaude ere e, zailtasun puntuak, ez? Eta guretzat e, bat dudabarik da, e, bueno, irizpide, ingurumen irizpide hauen betearazpenaren bete, araz, te, bete jarraipena, ez? Nola e, ziurtatzen dugu e, irizpide hoiek benetan gero betetzen direla. Hori, guretzat saia da, egia aitortu beharra dago, e, azkenean exigitzeko edo hori kontrolatzeko jarraipen hori kontrolatzeko egiteko daukagun modu bakarra dokumentazioaren bitartez da, ez? Enpresari edo danadalakoari eskatu aizu ekarri e, ambiental de produkto, ekarri erosi dituzun materialen zerrenda, nik bermatu desadan e, e, etiketa ekologikoa daukala, bat eta beste orduan. Bueno, hori e, bada guretzat e, jarraipen eta kontrol sistema eraginkorra esartzea, horretan badaukagulana aurretik, ez? E, dana, ez da paperak exigitzea enpresari, eta, eta askotan horrek ere talka egiten du baliabide faltarekin, ez? E, ni e, pertsona bakarra naiz, eta sei udaletan egiten du lan, pentsa egun batean, udaletxe bakoitzean, ibili behar ba naiz, enpresen atzetik, dokumentazioa bezkatzen, idazkariaren ere ezta da izaten, bueno, hor, ba, etxe guztietan bezala, ba, ba daukagu gure, bueno, hobetzeko abagunea, ez? Eh, Bueno, eta nik uste dut, e, zailtasun edo batzuetan, e, bueltaren bat e, eman diogun beste gai bada, e, e, ningurumen irizpideak exigitzen ditugunean, e, arrisku bat arrisku kakotzen artean ikusten diogu e, enpresa txikiak edo behar bada enpresa ez haunia hundiak e, kanpoan usten ari garela, ez? Askotan, kezka hori sortu zaigu eta alkate eta zinegotziekin e, bueno, ba, lanketa hori egiten dudanean, askotan irtetzen den gai bada, ez? Eta ze, herri txikia dira eta batzuetan adibidez adibidez jartzearen lore zaintza zerbitzua e, egiten digun pertsona herriko gazte bada, ez? Ba, bare makineriarekin, orduan, azte malin bagara, e, bueno, gehi egiz orosten, hau, ez dakize puntu e, arrisku hori ikusten dugu, ez? E, joe, e, gu ez ari gara hemen gure etxetik, baina konstientizan behar dugu, kasu batzuetan behar bada, e, bueno, ba, ba, enpresa txikiak kaltetuak gertatzen direla eh, exigentzia guzti horrekin orduan, nere ustez eta un ere iritzia da, horrek ez du esan nahi guk hori eskatu behar ez nik, bai, eskatu bai, baina behar bada guri laguntzen zaigun moduan, enpresa txiki hauei ere, bueno, ez dakit nola, baina eh, bueno, hori kontuan izan beharreko puntua da nere ustez, bai. E, bueno, Eta azkenik, bueno, goranek pasa digune galderen e, artean, etorkizunari begira zer, ez? Bueno, ba, etorkizunari begira e, bide handia dago egiteko, guk gure apaltasunetik ahal duguna egiten dugu, hori, hori da egiten duguna. Eta uste dut, e, bide horretan ez dugula e, bakarrik e, administrazio publikoen izenean gure bidea egin behar baizik eta e, sektore pribatuarekin elkarlanean egitea beharrezkoa dela uste dut. Len, lena agertu da, ez, e, goranek egindako aurkezpenean horre e, itoak edo erronkak aipatzen zirenean bat bat hori zen, ez? E, lena lehen dut, disponer dun merkado adekuado de kalidazi y preparado, ez? Ba, uste dut, horrek eh, ba, bueno, nik ikusten diodan gabezi horri erantzuten diola, ez? Eh? Ezin dugula bidea guk bakarrik administrazio publikoen ikuspuntutik egin, baizik eta hau eh, bueno, elkarrekin egin beharreko bidea dela. Eta, eta hoiz da apur bat nere esperientzia, gehiagi lusatu barik. Ezkerrek asko Pues bueno, gu ados nago guzti zurekin eh, aipatu dozun eh, bueno, pues, eh, barrerak eh, edo orduka lan egingo dugu urrengo, urrengo programan. Neu ere aipatu nahi dut eh, zure figura joan eh, eh nik uste dut oso importantia dela kuadriako edo makomunitateko komunitateko eh, ingurumen teknikariak horiek dira bultxatu behar dutenak edo bultxatu beharrezkoa dira bultatzeko lako gaiak e, e, udaltziki eta bestela, e, nik uste dut ez daukatela errekursorik aurrera egiteko lako gaietan. Orduan, nik emetik zike nahi dut aipatu zure figura eta eta zorionak zure lanagaitik, azike, bueno, espero dugu besteok bekopiatzea zure lana, eskerrik asko. Eta hemen amaitzeko, bueno, pues, tenemos a, a Francisco Pérez, Francisco sí que es uno de, de nuestros históricos. Yo creo que en el primer grupo de trabajo que hicimos de, de compra ya como en el 2008-2007, pues Francisco ya, ya estaba y bueno, pues sí que Francisco es el... Es el jefe de Servicios Centrales de la Diputación Foral de Guipúzcoa y, y, bueno, yo creo que va a ser muy interesante que nos cuente un poco toda la experiencia y, bueno, cómo ha ido también eh, llevando todo, todo este camino dentro de la Diputación. Francisco. Sí, hola, muy buenas. Eh, primero te voy a preguntar a ti, ¿en qué año empezamos a colaborar y yo y la Diputación de Guipúzcoa? Pues yo calculo que fue 2007 o así, porque fue antes de hacer el programa, el manual, perdona. Bien, eh, tú nos preguntabas, eh, fortalezas o cuáles son las claves de eh, la introducción de la compra pública verde en nuestros casos, en la situación fuera For de Ibuca. Yo entiendo que principalmente han sido tres. Uno, que haya interés en la, en la administración en, en hacerlo. Dos, IOB. Fundamental. Eh, y tres, que acertéis, que acertéis con el, el interlocutor. Eh, eh, bien. Eh, la introducción de la compra pública verde en la Diputación de Guipúzcoa digamos que tiene como tres momentos: uno hacia 1990, ¿eh? otro el año que te preguntaba, el año que te preguntaba 2007-2008 eh, cuando empezamos a colaborar con vosotros, y el otro hito es el año 2011 que es cuando en la Diputación de se crea la central de contratación, ¿eh? que luego comentaremos. Bien, eh, hacia 1990 cuando yo creo que el concepto de compra pública verde todavía no estaba por lo menos el, el término no estaba por ahí. ¿eh? Eh, a mi diputado, yo entonces ya era jefe de servicios generales. Eh, servicios generales en la Diputación de Ipúzcoa, aparte de llevar temas de archivo, imprenta, parque móvil, etc., es el departamento técnico de compras de la Diputación. Ahí compramos lo que son los, los eh, suministros y servicios generales o comunes a los departamentos. Eh, yo entonces ya era y recién eh, nombrado jefe de servicios generales. A nuestro diputado se le ocurrió. ...bueno, o se le ocurrió... ...de una forma coloquial... Eh, ...introducir el papel reciclado en la Diputación... ...y con dos productos... ...el papel para Boletín Oficial de Ipúzcoa ...y el papel para fotocopiadora... ...y yo creo que en aquel momento... ...como os digo, la Cobra Pública Verde... ...ni se conocía el, el término... ...y no sé ni por qué se le ocurrió... Eh. Eh, ...hubo un impulso político súper fuerte... ...en aquel momento... Eh, ...como os decía, en estos dos ámbitos... ...y se mantuvo en el tiempo... ...pero con diferente éxito... El, el papel de Boletín oficial Ciudad de Ipúzcoa sí prosperó, tuvo continuidad y hasta que se dejó de, de imprimir, siguió imprimiéndose en papel reciclado. El papel de fotocopiadora, conforme nuestro diputado eh, en la Asamblea de Legislatura ya no estuvo en la diputación, eh, de ente cayó. Porque además en aquel momento pues el, el mercado no estaba listo para un papel de fotocopiada de suficiente calidad. ¿eh? Y, y vamos, digamos que eh, eso fue reduciéndose, pero era de muy mala calidad eh, en apariencia, eh, su funcionamiento en máquinas era muy malo, etc. ¿no? Eh, y digamos que en aquel momento la compra Pública Verde, o entre comillas, pues en la Diputación quedó en esa situación de, de stand-by. Pero sí empezó en, el, en la Administración a a utilizarse y a impulsar el término de compra pública verde. Eh, la gente de el, nuestro servicio de medio ambiente nos decía que teníamos que hacer compra, compra pública verde, pero nosotros les decíamos, estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema, pero enseñarnos, porque nosotros no sabemos de compra pública verde, ya es donde nos estancábamos, porque siempre terminábamos hablando de lo mismo, de papel reciclado. En aquel interín, entre 1990 y, vamos a decir, 2000, 2000 y algo, cuando se hablaba de compra pública verde, solo se hablaba de, de papel reciclado y no había más. Y como no había más, sí dijimos, bueno, pues por nuestras narices vamos a instaurar el papel reciclado de fotocopiadora, ¿eh? aunque ello suponga gastarnos más dinero. ¿eh? Entonces, sí es verdad que el mercado... Eh, la producción de papel reciclado había mejorado ¿eh? y hablando con nuestros proveedores, pues sí encontramos un papel reciclado que diera, que primero que fuera en apariencia, o sea, que no, que no tuviera rechazo ¿eh? por parte de, de los usuarios porque vaya mierda de papel, porque como recordaréis o por lo menos los que seáis un poco mayores como yo, los primeros papeles pues eran oscuros, con muchas trazas, etc. ¿no? Y segundo, que funcionaba bien en fotocopiadora. Y lo encontramos. Un papel de 90% de calidad, que de hecho sigue existiendo, el Pure White Steinbest, eh, que yo creo que incluso el Gobierno vasco, bueno, porque ha sido yo que uno de los estándares, eh, eh, y prácticamente desde entonces hasta hoy… El consumo de papel en diputación, de papel de fotocopiadora, entre el 98 y el 99% es reciclado, lo cual conseguimos, además lo conseguimos enseguida. ¿eh? Si es verdad que nos pusimos muy cabezones ¿eh? y dijimos hay que comprar este papel y hay que consumir este papel. Y el que no lo consuma tendrá que justificar por qué. Pues porque quiere imprimir fotografías o lo que sea, ¿no? Bien. Pero ahí seguíamos, con el papel reciclado, y no avanzábamos más. Y, y decir, Entonces sí que había... ya bullía por ahí el tema de la compra pública verde, hasta que apareció Llove. ¿eh? Apareció Llove, nos llamó a la puerta, eh, nos dijisteis que queríais crear aquel primer grupo en el que yo creo que estábamos las tres diputaciones y los tres ayuntamientos de capitales. ¿eh? Eh, bueno, y en vuestro edificio de Alameda Orquijo, pues empezamos... Y yo creo que la dinámica que empezasteis fue muy interesante porque... Bueno, con vuestras chicas de Ecoinstitut, ¿no? Cogíais una materia y dijimos, pues ahora vamos a, tra a trabajar esta materia, yo qué sé, las impresoras, o, o el material de oficina, el resto, o sea, lo que no es papel de fotocopiadora. Bueno, y ahí es, bueno, eso es lo que hoy, como resultado, es la página web que tenéis de, llamáis como República de Verde, donde tendréis un montón de materias eh, ambientalizadas, ¿no? Pero, fue aquel proceso de ir materia por materia con ese grupo, que luego entiendo que lo trabajasteis con otros grupos de, de otras Administraciones, eh, fuimos avanzando y entonces fuimos aprendiendo y fuimos diciendo, ah, coño, pues así lo podemos hacer, ¿no? Eh, y, y eso es lo que nos abrió el camino. En este momento, pues eh, en compras, como os decía, de suministros y servicios centralizados en la Diputación, pues tendremos eh, lo que se llaman de tracto sucesivo, pues más de 40... Y más de la mitad si los tenemos ambientalizados. Bien, eh, y el otro hito importante, como decía, es en 2011 que en la Diputación Foral de Guipuzcoa, a petición además de los ayuntamientos, que eso la verdad es que hay que reconocerlo a, a los ayuntamientos, no fue iniciativa de la Diputación, fueron los ayuntamientos de Guipuzcoa los que acudieron a la Diputación y pidieron de una forma eh, no muy clara, porque en aquel momento estaban, estaban hablando del de contrato de suministro de energía eléctrica solamente, eh, nos plantearon pues eso, compra hacer contratos también para... Para los ayuntamientos. Que coste que cuando yo recibí el primer input a través del Departamento de Hacienda, con comprensiones institucionales, de que tenían este interés, yo realmente no me lo creí. Yo no pensé que los ayuntamientos tuvieran interés en que mamá diputación les fuera a hacer sus contrataciones de general, ¿no? pero realmente iban en serio. ¿eh? Y inmediatamente en el 2011 sacamos, porque además nos tocaba, ¿eh? el, el primer concurso, bueno, es el primero, pero es el primero. Realmente de entidad. ¿eh? Era el primero de la central de contratación y digo el primero de suministro de energía eléctrica de la Diputación. Habíamos sacado antes algunos otros, pero bueno, pero de una forma no tan ordenada. ¿no? Eh, y ya en aquel, y yo creo que eso es un hilo también, ¿eh? ya en aquel primer eh, concurso, bueno, o licitación, o contratación, como queráis llamarlo, de suministro de energía eléctrica, ya, y desde aquel momento, siempre la Diputación de Guipúzcoa y todos los ayuntamientos, que son casi todos los de Guipúzcoa, compran energía 100% renovable. ¿eh? Eso, que a partir de 2019, creo que es, con la Ley de Sostenibilidad, ya es obligatorio. ¿eh? Eh, nosotros eh, no lo pusimos como obligatorio, sino que lo pusimos como un criterio de adjudicación con un mínimo del 22%, pero que el licitador, si no era tonto, ¿eh? tenía que ofertar el 100%, porque el, los puntos que iba a perder en precio por su pequeño encarecimiento los iba a ganar con ventaja por el hecho de ofertar 100% de fuentes renovables. Y desde entonces eh, todos los ayuntamientos, como os voy a decir son casi todos los de Gipuzcoa, pues compran energía de fuentes 100% renovables. Y bien, esa es un poco la trayectoria ¿sí? y, y el éxito. Bueno, y luego como os decía, el éxito también es... El acertar, quiero decir con el acertar con el interlocutor. Al principio, cuando empezamos con, con yo a trabajar estas materias, solíamos venir, si te acuerdas, Gorane, solía venir yo, el grupo por delante, ¿eh? y algún técnico de, de medio ambiente. Pero el técnico de medio ambiente se desenganchó. ¿Por qué? Porque realmente a mí me parece que la clave es que al que vosotros tenéis que convencer y formar de la compra pública verde es al que prepara los pliegos de prescripciones técnicas. Eh, y eso. Yo, yo por lo menos lo he visto, y supongo que tú también te has dado cuenta, en los grupos de trabajo que a partir de aquellos años con cierta frecuencia nos reuníamos, eh, una dificultad que porque en esos grupos estábamos técnicos de, de compras ¿no? eh, –yo soy ingeniero–, eh, y había gente también de medio ambiente y había gente de contratación jurídicos. Claro, El problema que tienen los de medio ambiente, los jurídicos, tú les formas y tú los convences, vale, pero luego tienen que ir a su administración y convencer a los técnicos de que incluyan eso que han aprendido. Bueno, primero la cadena de comunicación siempre pierde. ¿eh? Y segundo, esa labor de apóstol dentro de la organización de la Compañía Pública Verde, pues reconozco que tiene que ser difícil, ¿eh? porque bueno, pues cada uno tiene su día a día y que le venga uno de medio ambiente o de contratación a convencerle y a que metan sus pliegos, no sé qué, que él no controla muy bien, pues entiendo que cuesta. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa clave, que además lo comentamos, recordarás hace un tiempo, yo creo que es fundamental. O sea, hay que incidir con el que realmente prepara los pliegos de prescripciones técnicas. ¿no? Eh, dificultades. Hombre, pues las dificultades es avanzar. ¿eh? Las materias que nosotros en Servicios Generales contratamos, eh, a diferencia de como comentaba antes Roberto en Gobierno Vasco, uy, perdón, en ITB su departamento de compras prácticamente compra, compra contrata todos los bienes y servicios que, que contrata a ITB. En la Diputación Foral de Iparralde Servicios Generales es una parte de, de, la, de la contratación técnica. Hay otras dos partes, bueno, hay muchas, pero haciendo bloques, son las obras y la gestión de servicios. O sea, y ahí eso ya se eh, rebasa de mi, de mi ámbito. Obras, la Diputación hace carreteras, hace obras hidráulicas, hace eh, edificación, ¿eh? y esa parte está muy virgen. Y luego hay otra parte que es la de gestión de servicios, o sea, política social es en un enorme contratador eh, dentro de la Diputación y casi toda la gestión de servicios que hacen lo hacen indirectamente a través de ¿eh? Eh, estamos hablando de, de centros de mayores bueno y, y, y hablando además no solamente de la diputación sino lo que es vamos a decir el sector foral ¿eh? el sector foral lo mismo que las otras diputaciones pues por ejemplo en la diputación de Guipúzcoa tiene Cabilla con las residencias de ancianos tiene Uliaspi, con las residencias de discapacitados ¿eh? todas ellas como veis en el ámbito de política social entonces eh, los centros de estas eh, de estos eh, organismos autónomos, más los que gestiona a través de empresas, eh, de centros de mayores, menores, eh, discapacitados, eh, mujeres, eh, eh, etcétera, pues hay mucho ámbito. El Departamento de Política Social, estoy convencido que en sus pliegos de peticiones técnicas sí si incluye... Lógicamente, lo que le interesa en cuanto a la, cómo debe ejecutarse el contrato y luego también cláusulas sociales, pero yo juraría que las cláusulas medioambientales, como que no. ¿eh? Entonces, quedan dos ámbitos dentro de la. Y las dos diputaciones estoy convencido que pasa lo mismo, porque somos gemelas, ¿no? Y los ayuntamientos probablemente también, ¿no? Ahí hay dos ámbitos, que es el de las obras y el de los servicios sociales que yo creo que hay que incidir no, cuando hablamos de compra pública verde efectivamente casi siempre pensamos en el papel, en el material de oficina, en los ordenadores, en los vehículos, etcétera, ¿no? Y, pero es que la, la obra es tremendo en la, en la administración y la gestión de servicios cada vez más, ¿no? es más, o sea se gasta más que lo que nosotros lo nuestro es una parte bueno, importante pero pequeña en lo, que, en lo que gasta la diputación en, en contratación, ¿no? Bueno, y luego tenemos otro reto, que es, además es una obligación legal, que lo tenemos verde, pero no en el sentido de compra pública verde, ¿eh? sí. sino verde en el otro sentido, eh, que es la transformación de nuestro parque móvil. ¿eh? La transformación de nuestro parque móvil es una obligación. La Administración solemos ser especialistas en ser, en ser los primeros que incumplimos las leyes. ¿eh? Lo digo, eso es una fuerte probablemente, ¿eh? pero creo que nadie se debe descubrir nada. Eh, la ley de sostenibilidad exige eh, no solamente en lo que nos comentado antes de energía eléctrica 100% eh, de fuentes renovables, sino por ejemplo también la transformación de la flota, que no es nada fácil, eh, que no es nada fácil porque el, el mercado tampoco está... Bueno, yo desde luego no lo veo, no lo veo fácil. Eh, pero en cualquier caso hay que abordarlo. Y en la diputación de Ibucoa se está abordando todavía mmm, muy inicialmente. De hecho, un, me ha venido ahora a la cabeza una cuestión que creo que es importante del trabajo que hacía IOBE. Yo antes os comentaba que IOBE iba trabajando con, con nosotros, con las administraciones, diferentes materias. Pero había una segunda parte, ¿eh? que creo que es fundamental también, que es trabajar el sector. ¿eh? Un, cuando IOBE trabajaba eh, el material de oficina o los ordenadores, nos pedía que le dijéramos qué empresas... Una serie de empresas que trabajaban con nosotros para ellos hacer unas jornadas que algunas por lo menos fueron mixtas, es decir, estaban, bueno, lógicamente, IOBE, que era el que coordinaba, estaban las empresas y estábamos nosotros. ¿no? Y entonces, bueno, eh, por, eh, ahí iba eh, IOBE y nosotros lanzando al mercado, oye, que nosotros vamos por aquí, que vamos a sacar licitaciones con estos criterios y estar preparados para ello. ¿eh? Y yo creo que eso es fundamental. Ahora, por ejemplo, en obras, eh, la Diputación de Ibiza. Yo hubiera querido que aquí hubiera venido eh, alguien de obras, para hablar no de los de siempre, que es de lo que acabo de hablar yo. Eh, yo acabo de hablar de lo de siempre, de los que venimos desde el año, vamos a decir 2005 trabajando. Quería que hubiera hablado del futuro, o sea, de las obras, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, si sí han sacado. O sea, si tú vas al perfil de contratante y haces el análisis sencillo de qué eh, expedientes de contratación de la diputación de PUDCA tienen criterios ambientales, es decir, aquellos que tienen el checklist marcados, pues cuando te encontrarás, eh, porque yo he hecho ese ejercicio y me lo he encontrado, pues con muchos de obras, unos cuantos de obras que están marcados. Lo que pasa es que luego entras a las tripas, entras a dónde están esos criterios y a mí, pues, no sé, como que me quedo frío. ¿no? Digo, pues, bueno. Pues vale, pues nada, ¿no? ¿no? le veo demasiado, o se me parece más simbólicos es que, yo creo que en la ejecución de una obra tiene que haber mucho más eh, de elementos medioambientales, ya no digo en el resultado de la obra, que eso es otra cosa, eh, sino en la ejecución. Eh. Eh, y entonces, ahora están haciendo una experiencia piloto con una licitación nueva que está en publicidad y tal, pero no saben la respuesta que van a tener de, del mercado, porque no han trabajado. ¿No? Yo, como os decía, intenté que el jefe de servicio de la de viniera y me decía, Francisco, es que lo tenemos en licitación, no sabemos qué respuesta vamos a tener del Mercado. Entonces, yo creo que eso lo hacíais bien, supongo que lo seguís haciendo, y es fundamental. O sea, porque eso también la administración somos especialistas en sacar licitaciones, no tener en cuenta el mercado y luego que tengamos las licitaciones desiertas, y en este momento de crisis y de todos los sectores eh, revueltos, pues está ocurriendo mogollón, con el papel, con la energía eléctrica, con el gas, etcétera. ¿no? Entonces, trabajar al mercado para que cuando saquemos nuestras contrataciones con criterios medioambientales eh, esté preparado para presentar ofertas. Es fundamental y ese, ese trabajo mmm, supongo que lo seguís haciendo y si no, mmm, debéis. Bueno. Muy bien, gracias Francisco. Pues eh, bueno, aquí efectivamente la parte del mercado es una de las que comentábamos que tenemos que, que impulsar, que tenemos que, que volver a retomar con fuerza y, y bueno, pues hacerles mucho más partícipes. Eh, eso bueno pues es una de las cosas que hemos identificado y que tenemos que, que potenciar eh, dos puntuaciones también que comentaba francisco una es el tema de, de obras efectivamente es una de las categorías eh, pues por impacto y por eh, temas económicos más relevantes para la compra pública verde y sí que el propio programa precisamente lo que establece es la creación de un grupo de trabajo para ir eh, avanzando en esta línea lo lanzaremos seguramente en septiembre ¿vale? entonces bueno pues ahí sí que también tenemos muy claro que es una de las categorías más críticas porque además bueno, hay unos compromisos legales eh, con una exigencia muy importante y bueno, pues pero, vamos, iremos como, como vamos adelante y el otro punto que comentaba también Francisco que también es una de las cosas que hemos identificado y que seguramente John pues, no tenga ese problema ¿no? y era un poco en aquellas organizaciones que son tan macro como pues, una diputación incluso grandes ayuntamientos o el propio gobierno eh, es más mucho más complejo llegar a la persona que realmente es el responsable del contrato, que es el que controla de la temática es el que conoce a las empresas proveedoras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un problema también en lo cual somos eh, bueno pues también se ha detectado y está por ahí, bueno iremos viendo un poquito cómo, cómo vamos avanzando. ¿no? En, en eh, entidades que son más pequeñitas, en las cuales casi casi te sientas con el alcalde a hablar del pliego, eh, pues, pues obviamente no tienen ese problema. ¿no? Entonces vivís en ese sentido, un poquito más tranquilos, John. ¿eh? <laughs> vale, pues bueno, eh, llevamos un poquito justos de tiempo. Eh, tanto John como Roberto como Francisco van a bajar ahora del... Del escenario, no sé si queréis hacer. Yo eh, y Francisco, espera un poquito, que igual hay alguien que quiera hacer alguna preguntita. Entonces, el, eh, antes de que bajen, y bueno, pues no sé si alguno de vosotros tenéis alguna preguntita directa hacia ellos, algún comentario. Y si no, ya. Eh... ¿No? Vale, pues entonces, igual ya, muchísimas gracias, Francisco. Roberto y John y ahora bueno pues eh, sube a Alexander Botos, al director general de, de IOVE, y, y bueno, pues ahora Ales lo que nos va a presentar es el propio programa, ¿no? En qué consiste este segundo o tercer trocito del camino, al cual, bueno, pues eh, os invitamos a todos a participar en primera persona. Y, y bueno, en cualquier caso, todo lo que os va a comentar Ales eh, está en nuestra página web. y si no, en cualquier caso, pues bueno, estamos a vuestra entera disposición para lo que queráis. Bai, egunon, e, nire asmoa da amaik amaitzea, orduen e, amagos minututan, saiatuko naz programan ordu erdi bat dago, baina nik uste dut amar aldut prestatu, aurkeztu orkestu gauza batzuk, e, oso argi geratu da, eta gainera kafesalean eta amaik ateritan e, Café, Orduen, God, Orduene, convida tu ta saludete or cheguite coita Caldera, en bate baldimba da uba, En lugar de, 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 de ver toda la presentación del programa del programa de, de contratación y compra verde, yo os diría que como lo tenéis en papel, os iría a la página 10, que es la que yo creo que la, la voy a, os la voy a presentar un poco. Pero en la página 10 del programa, hori ikusten duzu es zentsu dies el buruak. Zentsu el buruak, lentasunak, eta zentsu ba, eh, espero dugun eh, eh, ondorioak. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de, del programa? Pues a mí me llama mucho la atención queremos llegar a 150 entidades públicas adheridas al año 2030 en la página 10 tenéis los tres grandes enfoques los objetivos estratégicos 150 bueno pues eh, ahí sí que vamos a hacer una, un llamamiento a, tanto a, en, como gobierno a las entidades que, que, que conformamos el gobierno y al resto de, 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 la, de la administración pública vasca a, a hacer este esfuerzo para adherirse eh, en esa misma página 10, también están 110 lentes UNESCO categoría, leen comenta Todo Duguna, Obra Civil, Hoy mismo nos pasaban un ejemplo que, que yo creo que también va en esta línea de la Bastida construye un aparcamiento con materiales reciclados. Esto va a ser uno de los, eh, de los ejemplos concretos de obras en las que sí o sí tenemos que incorporar... Eh, y luego veremos el porqué, ¿no? incorporar mucho más material eh, de revalorizado y, y, y reciclado. Eh, el, en el primer cuadrante ahí podéis ver la obra civil. A mí me llama, es muy importante también todo el tema de la ropa, de, 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 las, de la edificación y todo lo que es textiles. textiles eh, Como antes os decía, el, el de la ropa textiles es el cuarto, el cuarto sector... Eh, más contaminante del planeta eh, y ahí tenemos que dar un, un, un foco también alimentación esto va a ser otro de los grandes claves y muy ligado obra civil edificación y, urbaniza y, y urbanización yo creo que aquí tenemos que hemos, hemos comentado antes todo el tema de gestión de residuos minimización revalorización eh, nuevos materiales que se está trabajando también ligados a la bioeconomía con el tema de la madera, bueno, pues ahí tendremos todos unos retos para, para los próximos años. Y ya para finalizar, en, eh, en lugar de ver las 21 líneas de actuación, yo sí quería ir, va eh, a haber unos un modelo de gestión, lógicamente, como en todos los programas, y quería ir a, esta, a, a, la, a la página 10, el, el apartado final, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con, con el cambio climático, que también se ha mencionado, y nuestro objetivo es reducir un 26%. Consideramos que con este programa, en las estimaciones que hemos hecho, se pueden reducir un 26% las emisiones de, de CO2 asociadas a, al uso y producto de en obras y servicios verdes. Bueno, pues entonces… La importancia del papel tractor de la Administración en todo lo que es la compra y la contratación pues tiene una repercusión y un impacto que podemos hacerlo, eh, eh, reducir fuertemente nuestro impacto ambiental. Y el segundo de los objetivos, que es muy importante y también está vinculado a la ley de Administración Ambiental, y ya se ha mencionado, que es que el 95% de los residuos procedentes de obra con destino a revalorización. Aquí tenemos que hacer un verdadero esfuerzo en incorporar... Eh, estos eh, estos residuos procedentes de obra con destino a revalorización ahí tenemos otro de los grandes retos y en el seguimiento que hemos hecho en el ejercicio 2021 solamente daros el dato de que tenemos un, en estos momentos en, en, desde la administración vasca estamos eh, hemos llegado a 700 millones de euros eh, ambientalizados bueno pues es una cifra importante y que gran parte de, este, de, esta, de esta ambientalización, como también se ha mencionado, lo están realizando las empresas vascas. Luego también es, un, es un, una señal de competitividad para nuestras propias empresas. Estas son las entidades adheridas y las que han mostrado su compromiso de adhesión. Tenemos que hacer un esfuerzo y vamos a hacerlo para, para que haya más eh, entidades que se quieran adherir a este programa porque estamos ofreciendo formación, capacitación, eh, hay apoyo económico, hay eh, cumplimiento legislativo, por supuesto. Bueno, pues esto es muy importante seguir avanzando en esta línea. Y en, en esta última transparencia, eh, bueno, los compromisos que adquieren la, las, las partes que se adhieren a, al programa del año 2030, bueno, pues es, son sencillos, pero, pero yo creo que es un reto que sí o sí lo tenemos que abordar como como administración pública vasca. está un año da Gure Arquiespena. aquí te has Galdera, nengo Galderarik badimadao edo igual Juan Garar baina zeo zer nahi baduzue momentu honetan dekozue hemen gorane, e, esplikatzeko, elburuak, zeintzu diez gure zerbitzuak, eta, bueno, ba, hauze programa, gobernu bezala eta administrazio bezala nik uste dut oso garrantzitsua dela aurrera txea. Eta ez dakit salantzari bat, zalantzaren bat, baldin bat daukazue, momentu, hauze da momentua, Eh, ¿Alguna pregunta, inquietud, reflexión final, eh, ánimo de adhesión? ¿Cómo lo veis? ¿Alguien se anima a hacer alguna? Tenemos cinco minutos antes del café. ¿O también sois como yo, muy cafeteros y, y ya estamos todos en, en alguna? Venga, bye. Escaricasco. Aprovechar esta nueva guía de Agenda 2030 para incluir criterios de cercanía, de contratación. ¿no? Igual, digamos, camuflándolo en contratación verde, pues también igual se podría aprovechar. O si le habéis dado alguna vuelta sobre ello, sin más. Sí, bueno, aquí el tema de la cercanía es uno de los temas que siempre están encima de la mesa. Eh, y bueno, ahí nos. Chocamos con la propia ley de contratación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí una de las cosas que tenemos claro es decir, eh, la compra pública verde es una herramienta más que tenemos las administraciones para ir avanzando en ámbitos ambientales, pero… Tenemos que jugar en el, en el marco de juego que nos permite la ley de contratos. Sí, sí que es verdad que la, la Administración puede tener otras herramientas, incluso si no llegamos a determinados importes económicos, igual sí es ma, más factible o incluso es, es totalmente factible. Pero el problema que nos encontramos ahí es cuando jugamos dentro de, del marco de la ley de contratos ¿no? y de los principios de eh, bueno, pues europeos que tenemos bueno, pues de, de, de competencia. Y... Efectivamente, entonces, en la medida que podemos. Sí, incluso hay veces que intentamos eh, dar una vueltita, por ejemplo, en temas de alimentación, trabajar con, con, eh, con calendarios de temporada, etcétera, pero sí que es verdad que bueno, pues una de las cosas, y sobre todo porque la propia dinámica de la contratación, eh, bueno, y vosotros lo conoceréis, si estáis en el día a día, es el recurso para arriba, recurso para abajo, una de las cosas que es importante es estar seguros de que estamos dentro de, del marco legal. ¿Mm? Francisco. Bien, sí, no sé si me oye, sí, sí. Al hilo de lo que acaba de preguntar él, eh, nosotros sí estamos utilizando, hay muchos contratos, bueno, hay algunos contratos, eh, que conllevan mucha movilidad. ¿eh? Por ejemplo, bueno, hay algunos muy clásicos, como puede ser el servicio postal, el servicio de mensajería o de correo de etcétera. Pero incluso hay otros, como puede ser el mantenimiento de ascensores, mantenimiento de fotocopiadoras, eh, etcétera, que conllevan una gran movilidad de los técnicos que ejecutan el contrato desde sus bases de donde ellos están a donde tienen que prestar el servicio. Entonces, nosotros sí que estamos utilizando como criterio de adjudicación, y lo consideramos medioambiental, y intervención lo está aceptando, las emisiones ligadas a la ejecución de, del contrato. Y en ese, en, ese, en ese criterio, en esa valoración, incluyen dos factores, que son las propias emisiones del vehículo, es decir, que tenga pues 100 200 o que sea eléctrico gramos de co2 por, por kilómetro y la distancia que tiene que recorrer el vehículo de tal forma que si la base y no digo la sede eh, de, de la empresa sino la base desde la cual los técnicos van a partir para ejecutar el servicio para arreglar la fotocopiadora. La distancia que va a recorrer ese técnico para ir a arreglar mi fotocopiadora ¿eh? influye en las emisiones, no solamente las in emisiones intrínsecas, vamos a decir que ven al vehículo, sino la, la distancia. Y nosotros estamos utilizando eso y, como os digo, lo hemos introducido y que coste que con peleas, ¿eh? eh, con peleas, pero pero se ha llevado a cabo y de alguna forma yo creo que lo estamos más o menos consolidando dentro de la diputación. Las emisiones ligadas a al servicio. ¿eh? Y en el que sí se tiene en cuenta indirectamente el aspecto que se ha que he comentado. Al margen de que lo que has comentado tú de la cercanía, que es otra discusión que tenemos o sea, eh, si se puede o no considerar como criterio de adjudicación, eso también hay mucha doctrina para diferenciar lo que es el arraigo territorial ¿eh? de lo que es la cercanía del servicio, si ello conlleva una mejor prestación o ejecución del servicio son cosas diferentes, ¿eh? no, Sí, hay administraciones también que juegan, por ejemplo, con el plazo de respuesta, ¿no? Pues eh, yo qué sé. si tienes que estar presente aquí, pues eh, vas a tener que estar presente en caso de problema. Imagínate, pues en 24 horas. Bueno, pues hay hay no, más, más que la valoración del tiempo de respuesta, que es otra discusión que he tenido con, mm. con intervención, etcétera. Eh, eh, efectivamente, cuando nosotros eh, decíamos, decimos que vamos a valorar la distancia desde la cual, por ejemplo, ya al margen de, del tema de las emisiones de CO2, ¿eh? cuando nosotros decimos que queremos para un servicio de mantenimiento de fotocopiadoras la rapidez, la inmediatez con la cual vayan a, a, a atendernos para nosotros es fundamental. Cuando tenemos el 80% de nuestras máquinas en Donosti y alrededores. ¿eh? Donde esté la empresa nos indica mucho lo rápido que nos va a poder atender. Y el que una fotocopiadora esté parada Está un cuarto raro. de hora o tres horas es muy poco. Uh -huh. En Entonces, temas de la, la contratación... La, la, respuesta de, la respuesta de intervención suele ser la que has dicho tú. No, no valores la distancia, sino valora el tiempo de respuesta. Bien, lo que ocurre es que todos los que hemos trabajado en contratación sabemos cómo son las ofertas y cómo presentan las empresas las ofertas. Y, y cualquier empresa te puede decir que su tiempo de respuesta es una hora. Hay algunos uh -huh. que suelen decir incluso que es inmediata, cosa que la verdad es que invisible. no sé muy bien qué es. ¿no? Pero uh -huh. eh, que te digan que es una hora... Eh, con perdón, a la gente de, de Bilbao, pero una empresa de Bilbao puede decir que su tiempo de respuesta por una máquina que está en San Sebastián es una hora, porque bueno, si la aprietas un poco y tal, llegas en una hora, ¿no? ¿Eh? Eh, pero para mí no es lo mismo, ¿eh? Eh, no es igualmente creíble eh, ese tiempo de respuesta de una hora de una empresa que sale de Bilbao, que su base está en Bilbao, sí. con una que está en las Artes. ¿Eh? Entonces... Sí. sí, sí. Luego aquí en el tema de contratación es muy importante la redacción. Igual estás diciendo lo mismo, pero pones una coma, no pones una coma, o pones esto y… Entonces, bueno, ahí nosotros lo tenemos ahí. Sí que es verdad que desde y como damos servicio a toda la Administración vasca, somos bastante segurolas, entre comillas. Luego ya, pues administraciones más, más personalizadas igual pueden arriesgar un poco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, somos conscientes que, es, eh, que la parte local, pues obviamente el arraigo pues, pues, pues es importante para el, para el impacto ambiental, está clarísimo un Bueno, lo primero, muchas gracias por este tipo de iniciativas que yo creo que son la clave. Eh, todos tenéis vuestra agenda y vuestro tiempo. Bueno, que dediquéis un tiempo a presentar el programa y estéis aquí, yo creo que denota que hay un, un compromiso real. Eh, yo vengo de Siderex, somos el clúster de, de siderurgia. Y bueno, por dar otro punto de vista, como, como actuales productores de, de residuos, pero futura posible materia prima reciclada para ese área que habéis dicho tan importante de las obras y la infraestructura, eh, pues bueno, que hay que tener en cuenta que creo que es muy importante la coordinación entre todas las áreas implicadas, la comunicación, esos grupos de trabajo que habéis comentado, porque bueno, pues va a ser complicado. Eh, ver un poco cómo, cómo conseguimos ¿no? que pues desde abajo que igual hay una producción, desde arriba que hay esas obligaciones pero en medio que están esas plantas de, de fabricación de materiales de construcción, de hormigones, de cementos, ver un poco realmente cómo conseguimos que, que introduzcan ese porcentaje de material reciclado, ¿no? que no va a ser fácil convencerles, son un sector un poco, ¿no? yo he tenido experiencia ahí, es muy fácil la teoría, pero luego llevarlo a la práctica es complicado, pero eso es imprescindible, los requisitos legales y vuestra ayuda, y luego otra cosa clave que creo es el seguimiento, o sea, realmente verificar que se está introduciendo ese material reciclado, el desarrollo de, de ecoetiquetas, que yo veo, bueno, está trabajando muchísimo en eso también. La legislación europea también creo que nos va a ayudar, pero bueno, que, que dentro de la, de la complicación creo que lo importante es eh, hablar, comunicarnos para poder eh, avanzar en las, en las posibles barreras técnicas que, que hay. Sí, efectivamente, el tema del seguimiento lo comentaba antes yo, Toña. Yo creo que es un problema general de la contratación y, estoy, y no de la contratación verde, sino de la contratación per se, de, de realmente asegurar de lo que, que lo que se pide se, se cumple y no se queda en papel mojado. ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos también varias cositas ahí en la cabeza para ver si podemos ir avanzando, pero sí que es cierto, no que el papel muchas veces lo aguanta todo y ahí luego hay que, que materializar y asegurar que se cumple. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo. Osondo, ya estoy con por o por duen, eh... ondoritzen iruditzen bazaizue, benetan eskerrik asko e, denontzat gaitik denon txat, e, apuntatu programara, hori bai, ez aztu, e, eta esker berezia nik uste dut e, aliantza oso, oso ondo da joan dela eta ni e, klabea dela, da ekonomia eta ogasun eta hemen David dago arduragun e, arduradun bezala, nik uste dut ekonomia ogasunan, kasu honetan eta ingurumena ondo bideratzea eta ondo lotzea, ba, klabea dela e, urrengo urterako. Orduen, bueno, ba, mila, esker eta e, egon elkarrekin. Benga, e, kafetxo bat orain bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko guzti di.